Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol.
lejos de hacerte todo hasta el amanecer. Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano si quieres fumanchar. Alza la mano. Se la si hay. La madre te va a tocar, las chicas a menear. Comiendo el culito, el culito. La madre te va a tocar, las chicas a menear. Comiendo el culito, el culito. Alza la mano. Todas las palmas arriba y todas las guachas se van para abajo. Mueva el coco, 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 tap. Mueva el coco, 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 tap. Mueva el coco, 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 tap. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Tengo todo bien? ¿Tengo todo bien? ¿Tengo todo bien? ¿Cómo están, gente? ¿Qué onda? ¿Otra vez la cuarentena se extendió una locura? ¿Hasta el 24 o algo así? Oh, me olvidé avisar en Instagram que ya estaba por acá, a ver. Vamos a avisar. Gente, ya estamos acá on con los pibes. Ahí, salud del chat. Tuki, tuki, tuki. Ya saben, vengan, deslicen y... Así se hace una historia, gente. Vieron en vivo y en directo cómo hacemos los influencers. ¿Cómo es esto? Twitch.tv/dementardo. ¿Qué onda? ¿Cómo los trata la cuarentena, gente? Esa pregunta poronga que vienen haciendo hace 50 días todo. Tiene los huevos llenos. Esto es de Fer Palacio, guacho. No se hagan los boludos. ¿Por qué se hacían los boludos? ¿Vieron lo de los días... par y los días impares, eso? Hoy pinta robar banco. Hoy quiero hacer un banco aunque sea. Hay que ver cómo está el... Hay que ver cómo está el coso. ¿Cómo se llama? El server. Poronga, ¿no? El server no. A ver si funciona para Argentina o no. Porque para Argentina estaba funcionando para el orto. Gracias, Isoao. LSOAO tiró 100 bits. Ah, LSOAO. ¿Qué onda de Mentardou?
Todo bien, amigo, ¿y vos? Sí, está funcionando para el orto Fivertel, pero bueno, esperemos que funcione bien en el server. Me sacaron todos los emotes. ¿Se te habrá ido la sub, amiga? Amigo. ¿Qué les iba a decir? ¿Vieron eso de los par e impares? Corte, si vos tenés el documento que termina en par, podés salir los días pares. Y si tenés el documento que termina en impar, podés salir los días impares. Entonces la gente se empezó a pelear por el cero, ¿viste? Empezaron tipo, ¿y el cero qué onda? ¿Es par o impar? Y después otro saltaba como, pará. ¿Pero cómo es el día par? Si los días no son números, es lunes, martes, miércoles, estaban todos re perdidos. Pero claro, el día es el día. O por ejemplo, hoy es 9, es impar, entonces sale la gente impar. Y el que tiene el cero sale cuando se le canta el orto. ¿Ah? El cero es un comodín. No, el que tiene cero creo que cuenta como par. Según la reta. El cero es un comodín. La misma remera de ayer. Sí, de ayer y antes de ayer, creo yo. ¿Para qué bañarse si estamos en esta, no? Como bien dijo un viejo sabio conocido. El que se baña es puto. Otaku. No te bañás, gordo otaku. A ver si recito todo el stream sin comer nada, como un gordo. Aguante, Queen, sí. Toda la semana que prendí estuvimos con el rock nacional. Estuvimos ahí a full, pero hoy es sábado. Gracias, el Suao. El Suao tiró 100 bits. Hoy es sábado. ¿Es verdad que sos cringe, man? No, no sé quién es Cringeman, siempre lo quise saber. ¿Qué les iba a decir? No hice intro. Hoy es sábado, había que hacer un ambiente más, un poquito más fiestero, ¿no? Sale ese rol, ya me estoy metiendo al rol, guacho. Me metí una piña y una rata. La subiste una locura, no la bajes más. Voy a intentar no bajarla, amigo. Voy a intentar no bajarla. Voy a hacer todo lo posible por no bajarla nunca. Yo solo espero que hoy funcione bien el GTA. Si hoy funciona el GTA, no la bajo hasta las 6 de la mañana. O sea, la elevo ahora y hasta las 6 de la mañana no la bajo. A las 6 de la mañana la mantengo un poquito y la bajo una locura porque me voy a dormir. O sale 24 horas. Sale 24 horas, ya está. No, mentira, ni a palo. Ustedes son capaces de creérselo. Hoy estamos para un Fer Palacio de fondo, ¿no? Yo hoy estoy para esto. No sé ustedes, pero yo hoy estoy para esto. Ahí. Que no molesta a nadie. Ahí tranca. Despacito, ahí. Hoy no se duerme. Si el server funciona bien, hoy no se duerme. El server sí funciona bien. Bueno, ya me entienden. ¿A quién hay que agradecerle acá? Último suscriptor, Diego Bo 2207. A mí, Yu. $2. ¿Cómo estás, amigo? Es tu ídolo. Me pregunto mientras Martín me ignora en IG. Bueno, caja de mente, me haces re mal, me vas a romper el corazón. XD, te mandé fotos de lo que ya compramos, Bebeto. Espero les guste. Te queremos. Estoy. Vi tu mensaje, Amiyu. Vi que me pusiste soy Amiyu, pero lo tengo ahí. ¿Para qué sirve el VIP? Están los cosos cuando ponen los Jesus. Ah, cambié las alertas, ¿vieron? Y también saltan alertas distintas para cuando donan más de $5 y más de $10. Cuando regalan. Bueno, cambié todas las alertas. Jaja, te amo, Amiyu. Hola, demente, cagón. ¿Por qué cagón? Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué hago? Ya voy al GTA, ya tengo el GTA acá abierto. Espero que funcione bien. Recemos todos juntos porque funcione. No llego más al VIP. Creo que mañana. Ya sé, Seabox, amigo, ¿vas a entrar al server? No sé si mañana o domingo, lunes o martes. Algún día voy a poner a descuento los cosos. Lo voy a poner en Instagram.
Voy a poner el 50% todo. Entonces el VIP va a valer 45.000 Jesus. Así que junten. Hoy adentro, pero sigue mal 5M. Oh, la puta que te parió. Vino a bajar la Evox. Estábamos por las nubes y el chabón vino para bajarla. Simplemente para eso. El Evox bajador. Increíble. Evox puto. Y sí, boludo. Estamos acá, todo re piola, hablando buena onda. Anda mal el server. Anda, Evox. Después te pones a llorar cuando te hacen CK, boludo. Y sí. Te anda tirando la peor. Bueno, gente. Nos vemos al rato. Mando GTA. Todavía estoy dudando si voy a hacer los GTA con cámara, pero por ahora no. Nadie como tú. No hay un sustituto. Ah, le agregué un filtrito a esto. No sé si se ve mejor o peor. Ustedes dirán. Le puse un filtro ahí, unos colorcitos. ¿Se ve peor? ¿Horror? ¿Feo? Bueno, se lo saco. Si no le gusta, se lo saco. Yo me debo a ustedes. Ya. A ver. Yo que me quise hacer el piola ahí. Listo, ahí está. Les pido disculpas, Yo solamente quería traerle calidad, loco. Pero bueno, los humanos fallan, loco. Yo soy una persona, loco. Yo soy una persona, espero que se me entienda. ¿Voy de una a robar, amigos? Yo voy de una a robar, no me importa nada. Como para empezar bien arriba el stream, ¿no? ¿Qué tengo encima? A ver. Estoy para un robo. Lo hago yo solo porque me la banco. Creo que tengo que arreglar la moto. O está bien la moto, uy, no sé. ¿No hay algún lugar donde te diga qué tan rota está tu moto? Eso la subiría. Bueno, fue, vamos a robar de una, ya fue. Sale Mr. Black. Sale Mr. Black. Sale Mr. Black. O sea, vieron que la moto me hace y no sé si está rota o no, porque la necesito sana para ir a robar. Se ve mal, ¿cómo que se ve mal? Se ve re bien, amigo, ya saqué los filtros. Está Mr. Pink, dale, después robamos con Mr. Pink. Pongan 10 segundos de coso. Para, me va a sacar la máscara. Pongan 10 segundos de modo lento, please. Veo oscuro el mapa. No sé por qué lo ves oscuro. Ya no tiene nada. O sea, ya saqué todo. Lo ves oscuro porque es de noche, capo. Genio. A ver, me fijo una vez más. Pero sí, le saqué todo ya. Sí, le saqué todo. Es de noche, modo, comenta uno. A ver si está para pintar la patente. Buenas. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va? Aquí chévere.
Paseando en bici. Despertando. ¿Usted está para una pintada de patente rapidita? Ahí mismo le voy. Ok, te hago una pregunta. ¿Vos en el taller me podés arreglar la moto? No, pero si quiere le llamo a un mecánico a ver si está disponible. Ok, dale. Ahí voy para el taller. Bueno, me cambio de momento. Sí. Buenas. ¿Se te perdió algo? La dignidad. ¿Te ayudo a buscar? Si podés. Oh, ¿dónde? Está difícil. ¿Estaba por acá? Y no sé. Oh, la puta madre. Ayúdame. Dignidad. ¿Dónde estás? Está bueno el tallercito, ¿eh? Mira el tallercito que se hizo la Nicole. Está chetasi. Todo ahí. Ah, bueno. Todo grafitiatres. Está rico taller, rico taller. Creo que ya sé dónde está tu dignidad. ¿Dónde? La dejaste ahí cuando empezaste a hacer metagaming. ¿Cómo que metagaming? moja. ¿Viniste a pintar la moto? Sí, vine a pintar ahí, voy a hacer unos delitos. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo? ¿Vos sabés cómo... ¿Por qué tu mamá es tan zorra? No, mentira. ¿Vos sabés por qué...? Oh, la puta madre, estoy re perdido. ¿Vos sabés si se puede ver qué tan rota está la moto? Cuando no está echando humo. No, lo puede ver nada más el... El putito del mecánico. Ok, entonces ya llamo mecánico acá. Va, aunque... ¿Llegaste de confiscado recién o del garage? De confiscado, creo. De confiscado sale al 100. O del garage. No, de mi casa, la saqué de mi casa. De tu casa. Pero pasa que cuando arranco hace un ruido raro y no me gusta. A ver. O sea, hay que arrancarla un par de cuadras, boludo. Pues, pero si me la choca también. No choqué yo en eso. Ah, ok. No, cuando te bajas sí es un ruido raro. ¿Viste? Necesito que venga la puta de tu mamá. ¿Dónde importa que estás, esa zorra? No sé, me dijo me cambio y no sé qué más. ¿Cómo? ¿Cómo? No, la compañía de mi cerebro. Está como el culo. ¿Pero funciona mal tu cerebro o funciona mal... El server, fálleme. ¿Me escuchás? Está re bugueado, mirá cómo mueve la boca. Mohamed, ¿me escuchás? Ahí está, mamá. Sí, ahí te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, ¿qué? ¿Te estuvo funcionando mal hoy el server? Sí, como el culo. ¿Cómo anda la vaina? Uy, lo siento, es que ando como de resaca. Mamá, ¿se te ve todo con ese pantalón? Sí, wey, estoy de pijama, loco. Es que ando de resaca, brother. No. ¿Qué no, digo, no, hijo? Quería ver. Ay, no. Voy a cambiarme. Sí, anda. Chinati. Buena, ¿cómo encuentras la calvita? ¿Todo bien? ¿Cómo baila aquella cosa? Oh, ¿todo bien? ¿Aquí en casita? Ah, en casita. Yo estaba... Creo que voy a ir a robar algo, no sé. Uy, ¿quiere que acompañe por ahí? ¿Sale robar un supermercado cada uno? A ver quién es mejor. Opa. ¿Te la bancás?
La veo peligrosa, ¿eh? Necesito, a ver, un par de lencito. ¿Un qué? Unos lehenes. Claro, cada uno va con una moto, cada uno agarra su rehén. O sea que vamos a poder sacar solo salida limpia sin Mississippi. Y cada uno roba un super. No sé si le tengo tanta confianza a mi motito, pero lo vale, Cagón. Uy, uy. Cagón. A la mierda, usted está pero picante, tremendo, usted lo manda ahí solito. ¿Qué es ese olor? Huele como a cagón, ¿no? ¿Lo sentís? ¡Ah, bueno! ¿Vamos por esa? Yo ya estoy pitando mi patente, ¿eh? Uy, necesito uno de esos, ¿eh? ¿Dónde pinta patentita? Ahí te paso la ubicación. Es la mamá de Moja. ¡Apa! Bueno, a ver. Cagón. Se cagó el chino. ¿Qué me lo pasó? ¿Cómo andan las cosas? Todo bien, todo bien. Quiero ir a robar. Vámonos, pues. Si me llevas, yo lo acompaño. No, tranca, madre. Tranca. Voy a hacer uno solo, a ver cómo me sale. ¿Es nueva esta? Sí, nuevita, nuevita, una rufián. Pero no está mala la moto, ¿eh? ¿Sabés que la retocaron ayer, justo? ¿Qué le hicieron? La bajaron todo. ¡Qué chupapija de mierda, te bobo, justo cuando me la compro! Es que, amigo, iba a 300 con dos personas arriba esto. Sí, estaba re rota. Mire, la moto no la veo mal, o sea, está bien. Creo que le va a funcionar así. Uf, está rica. Bueno, sí, sí. ¿Le cambio el color? No, el color está rico. Solamente quiero que le pinte la patente, así no hice Paquito que me re-regalé. Qué fil. Yo que voy a la próxima acá le pongo chino. El chinito. El chinito. Ahí está, listo. Sí, se regaló, En una hora se va, ¿no? Ajá. Una horita. Ok, ya me pongo a robar entonces. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Adiós, muchachos. Nada, la cámara. Ah, ¿cuánto te debo? ¿Qué te debo? ¿Te debo algo? Verga, Five Verga. Déjalo así, hablamos luego. Dale, bueno, dale, muchas gracias. Después hablamos tú y yo. Dale. Que sigo teniendo problemas con Five. Yo estoy bien con Fire M, ¿eh? Recién tiró ahí una letrita peligrosa, pero no pasa nada. Sí, amor. Bueno, como quieras, pensé que vamos a hacerlo de la. Tranqui, no pasa nada. Yo no tengo nada. No te voy a robar, está todo bien. ¿Qué andaba haciendo? ¿Pidiendo limosna? Sí, estaba pidiendo limosna. Anda en situación de calle, amigo. Dinero para vacunarme. No, ¿cuánto necesitaba? Más o menos, ¿cuánta plata necesitaba para vacunarte? Y la verdad no sé. Te escucho para el orto. Pobre, secuestré un vagabundo.
estaba pidiendo una limosna. No, la rebajaron esta moto. Escúchame. ¿Tiene celular, algo usted ahí? Sí, tengo un celular que conseguí comprar. Ok, te lo porto por un ratito, tranqui, después lo puedo volver a usar. Te voy a revisar, dale, no te asustes, ¿eh? Uy, te me paré. A ver. ¡Ojo! ¿Qué tenés acá? Tenés una armita acá. No sé si ha sido muriático, me lo dio un señor y me dijo que lo tome si me sentía mal. Ácido sulfúrico, nabo, una birra, hamburguesa, ¿qué vagabundo tiene esta cosa? Es que estuve pidiendo comida y me estuvieron dando bastante. Ok, está bien, señor Eduardo Díaz. Tranquilo. Sí. Ok, mire, ok. Le voy a dar $100, que es más o menos lo que le iban a dar de limosna durante este tiempo. ¿Te le quito? Sí, sí. Y ahora vamos. No me acuerdo si esta se puede robar, ¿eh? ¿Puede entrar, por favor? El demente. Por favor, que se quede un ratito. No. Vení, vení. Siempre me pasa lo mismo. Dos, tres, cuatro, saltando mi combo. Un alboroto.
acá, te puedo bajar, por favor. Pero la puta madre, esta tampoco. Disculpe que le quite tanto tiempo. No pasa nada, entiendo, cada uno se da la vida como puede. Y sí, usted me debe entender. A ver la puta que me parió. Nunca me acuerdo cuál era la tiendita. Creo que hay uno por aquí cerca, no me equivoco. ¿Cómo, cómo? Hay uno por aquí cerca, la que está en el lado del taller de Bones. Ok, lo escucho medio mal, ¿eh? La viola que está como a la izquierda del taller a frente de Kaums. Ah, ok, ok. Tengo otra también acá al final del gozo, a ver esta, que te la nomás. La tercera es la vencida, dicen, ¿no? No, esta está reabandonada, esta no tiene nada. No, esta no tiene nada. A ver, ¿quiere que le marque en su GPS la que le digo yo? A ver, marcame, marcame. Gracias, señor. Si no me equivoco, es esa. Ok. Voy a cargar gas, ¿eh? Okay, okay. ¿Se puede bajar un ratito? Muchas gracias. Yo le recomendaría, señor, que haga algo con esa arma, porque cuando la policía termine con el proceso creo que lo cachea. ¿Qué arma, señor? Cuando te caché, te vi un arma. No. O es un arma blanca. ¿Estás seguro? Y aparte, ¿qué le pasó a su voz? La desactivé un ratito, ¿viste? Ok, ok. Ahora déjame que busco el... Sherry Cam, 140 balas. ¿Qué es eso? Bidón de nafta. Ah, soy un boludo. Me figuraba en armas. No, sí, puede ser que figure en armas. Claro, porque puede quemar a alguien, entiendo. Sí, sí. Esta moto está más lenta ahora, la concha de su madre. Ahí va, ¿puede pasar, por favor? Ok, ok. A ver. Ahora sí. Ahora sí el show. Por favor, arrímese a la góndola que lo voy a atar ahí. Ahí va, perfecto. Disculpe, no me permite tener el cartel, mi cartel en el pecho.
Sí, póngaselo, por favor. No, la concha de su madre. ¿Qué pasó? La robaron esta caja fuerte, tiene cooldown. Oh no. La puta que me parió. ¿Puedo tener tanta mala suerte? Hoy no es su día, señor. Hoy no es mi día. Tal vez es una señal de Dios para que me dedique a otra cosa. Sí, uy, ¿qué hago? Porque tiré en torno, ¿qué tengo que tirar en torno diciendo que no? La verdad no conozco bien cómo procedería la policía en este caso, lo que usted podría hacer es escaparte. Y bueno, ya fue. Oh, man, no le falta que dime la última, el último llamado. Esta poronga tiene caja fuerte, ¿eh? Bueno. Ah, usted es un buen rehén, se podría haber escapado con la moto. No, disculpe, quedan dos problemas de mente y... Ah, ok. Y me viene y me... Métase. Ok. Jodeme que yo también estoy con problemas. Dale, papá, ahí va. Bueno, mientras que no se caiga. Bueno, te ato, aunque sé que sos un buen tipo. Ok. A ver. Nah, andate acá. Robaron todos los supermercados, amigo. Están re atrevidos. Están todos rechorros, decís que no tienen torno. Bueno, probamos uno más y si este no está, te suelto, amigo. Ok. Mike on. Guacho, me bajaron todos los stats de esta moto y estaba rechetada, o sea, ahora no sé si puedo escapar por montaña con esta moto, me voy a tener que comprar otra. Pero la bajaron un montón. ¿Se acuerdan que iba a 300 por hora? Mirá, ahora tira 140 y las motos de la policía es re rápida. ¿Cómo lo pierdo ahora? Yo estaba re panchi con la moto, amigo, mal. La rebajaron. La re bajaron. ¿Por qué la habrán sacado tanto los stats, guacho?
O sea, ayer, bueno, ayer cuando no me funcionaba bien el server, me fui a robar un super y me escapé con esta moto re chill. Y la de la policía me pisaba los pies con las stats que tenía ayer. Ahora, como va la moto, uff, dudo poder escaparme, amigo. Va a estar complicado. Va a estar muy complicado. Pero bueno. Ay, acá la están robando. Hay una moto. Mike off. Y esta la están robando, me muero. No, la baja. No, yo lo conozco. Que ¿todo bien? Sí, veníamos a robar, están robando por todos lados. Ah, sí, hace cola, porfa. No, mira, te recomiendo la tiendita que está aquí abajo, amigo. Mira, te gusta que te hagan la cola, Pete. Escucha, aquí abajo hay una tiendita que está al lado de un banco. Te recomiendo esa, la acabo de robar, la gané, estuvo súper fácil para la montaña. Ah, pero si la acabas de robar, tiene... ¿Cómo está, vikingo? ¿Qué? Sí, metete en paisa porque va a llegar la poli, te digo. Dale, amigo, gracias. Dale, nos vemos, a su orden. Todo robado, todo robado. Están robando a full hoy, la puta madre, no dejan uno para el resto. ¿Cuál dijo? Y creo que dijo esta, pero si él la robó recién va a tener cooldown la cosa también. Sí, sí. Para mí son estos que se robaron todo. Sí, robaron, hicieron un tour por todas. Y la policía no me iba a haga, tengo que decirlo. Sí, sí. Esta me dijo, pero a ver, seguramente tiene el... ¿Listo? No, esto es una tienda de ropa, flashé cualquiera. Flashé cualquiera. ¿Cuál me dijo cerca del banco? A ver, yo creo que sí. ¿Esta ya la probamos? Si no, tengo estas dos de acá. A ver. Si no lo doblan, que casi nunca lo roban. ¿Cómo? ¿Cómo me dice, señor? Si no lo doblan, que... Uy, se te escucha medio mal. A ver. No, pero sí. Doblan, señor. Una hora paseando al rehén. Sí, sí. Debe que desaparezco en cualquier momento, es porque me anda muy mal la mente, ¿eh? Sí, yo también voy a desaparecer en cualquier momento, así que es lo mismo. Andamos la misma, mo. Sí. En medio si están robando aquellos muchachos, no creo que la policía venga, así que... Y va a estar complicado. Pero bueno, si pasan 15 minutos me voy con el botín. A ver... Ah, sí, gracias a Dios. Esta se puede, ¿eh? Así que ahora sí. Vamos a cargarle el gas a esto.
Esta es la que le había hecho el Ole, ¿no? ¿Te dicen que lo puedo volver a hacer? Si lo vuelvo a hacer. Mic on. A ver, Sony 50. ¿Son 20 minutos o eran...? No, ¿por qué? Jódeme que activé el cooldown yo, soy un boludo. No te la puedo creer. Soy un boludo. O sea, una vez que toca ya la... No te la puedo creer. No te la puedo creer. Mic off. Amigo, ¿sabes que soy un boludo? ¿Qué pasó? No sabía que si tocaba la bella tiraba el countdown, boludo. Pensé que era corte cuando robabas. La puta que me parió. Yo no te la puedo creer, no puedo ser tan enfermo, guacho. Escúchame. ¿Me bancá un toque más que busque otra o ya te querés ir porque te tengo hace una banda? Y la verdad no tengo mucha opción, que digamos. Y yo creo que alguna de las que coso ya se liberó el cooldown porque estamos... Son aproximado, si no me equivoco, de 500 segundos. Si esta me tiraba 3000 segundos, ¿cuántos son 3000 segundos? 3000 segundos dividido 60... yo no tengo mi teléfono, lo tiene usted, así que si quiere se la cuenta usted. Uf, uno vaya a saber. Mire, quizás sean 50 minutos. La puta madre. Calcula que si estos muchachos la robaron. Yo calculo que la primera que fuimos que estaba disponible para robar, creo que se podrá. Qué no boludo sé. Que soy, no sabía eso. Corte, pensé que si la abrías, recién ahí tiraba el cooldown. Bueno, sí. De todo se aprende, ¿no? Sí. Yo voy a aprender que no tengo que caminar más por esa calle porque es la tercera vez que me secuestran ahí. Y pasa que cuando querés secuestrar a alguien vas ahí porque siempre hay alguno caminando. Así que sí, te recomendaría que no. Chinito. Un fail tras otro, guacho. Vine, traté de robar ya 10 supermercados. 6.000 ya estaban. Ya estaban robados. Yo todavía no voy a empezar. Se me cayó la mente como 3 veces. Yo estoy bien con la mente, no sé qué onda. A vos te escucho para el orto ahora. Y según me dijeron, sí está funcionando mal, pero a mí me está funcionando bastante bien. Qué yeta que soy, Se me cayó y tuve como 4 intentos para volver a entrar. A ver, esta. ¿Qué sigue buscando tienda? Sí, ya ni me acuerdo cuál robé y cuál no. A ver, esta. No, esta no. Están todos con problemas en cerebro, ¿no? Yo ya ni me acuerdo cuál robé, cuál no, no me acuerdo nada. Acá me dicen que son 5 minutos. 5 minutos, 3000 segundos. Ah, acá acabo la cuenta en mi cabeza. ¿Cuántos minutos son? No, 50, gente, ¿qué 5? 50.
Saca la cámara, un par de fotos. Este ya lo habíamos visto, ¿no? A ver si se le fue el cold line. Yo ya ni te ato, qué sé yo. ...1370 segundos. A este le faltan como 20 minutos. Esta tiene como 20 minutos todavía. Uy. Robadísima. ¿Qué tenemos de camino? Tenemos una acá de camino, Si no, ya te dejo en Los Santos, pero vamos de camino para allá. Saca la cámara, un par de fotos. La cámara, un par de fotos. Dios quiera que esta funcione. No. Tenemos otra cosa de camino. Puedo probar estas dos. Bueno, estas tres. Y ya acá me voy para Los Santos. Bueno. Ya estamos cerca de la ciudad igual, ¿eh? La salida de mi... ¿Cómo? De ingreso. ¿Cómo me decía? No te escuché. No, porque creo que acá escuchar la notificación de ingreso de salario. Y... Ah, ok. Ah. Y no entendí. No, que... Se me permite un momento que... No te entiendo, amigo. Que para...
un segundito. Te espero. Ahora sí, es que estaba en servicio, no me estaba dando cuenta. Ah, ¿en servicio? ¿Qué tenés? ¿Trabajo? Y anda ahí... Y te digo, la verdad, se gana bastante bien con cartoneros, ¿eh? No le... Y sí. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. ¿Cómo va, chinito? Buena. Y sí, acá ando siendo Tony Hawk de momento. Ah, ok. Qué raro, amigo. Ah, porque vos estás conectadazo con Fivertel, mal ahí. ¿Qué? ¿Se le está cayendo a la gente de Fivertel por acá? No sé, a mí no se me cae. Igual el rehén que tengo hace 2 horas más o menos. lo estoy haciendo pasear por toda la ciudad. Yo parecería que va todo lo perfecto, el stream perfecto, la taza de Vito todo lo perfecto, menos el servidor. Ok. No sé qué pasa. El rehén que tengo también me dice que está teniendo problemas ahí en la cabeza. Ah, entonces somos unos varios. Sí. Es como ayer. Encima yo hoy quiero hacer un banco, boludo. Oh, estás jodido, ¿no? A ver. Ah, concha de su madre, habiliten más tienda para robar. Nada, amigo. ¡Qué paja esto! Nada, amigo. Esta tiene toda la pinta de que tampoco, pero bueno. Último intento. Una poronga. Nada, perro, vamos, que te dejo en la ciudad. Déjame, si puede ser en garaje central o en el hospital. Dale. Ah, no, ¿le puedo marcar un lugar? Dale, de una. Acá que desmarco.
What the fuck? Mike on. ¿Qué onda esos NPC caminando por el medio de la calle, man? What the fuck? Qué poronga lo de los supermercados, amigo, qué frustrante. Nos vemos, caballero. Nos vemos, perro. Nos vemos, amigo. Pero, Mike off. Dale, suerte. Tremendo fail, amigo. Igual lo más boludo fue el que yo activé el countdown, boludo. Pensé que había que robar la caja fuerte para eso. Es más, terminé perdiendo plata. Porque le di $100, pobre, porque estaba ahí vagabundeando. Un boludo. Pero bueno, yo soy buena gente, loco. Yo sé que Dios me va a redituar todo lo que hice. Yo le voy a mostrar lo que quería hacer. Lo que quiero hacer hoy Hola, Chino. Buena. ¿Dónde está? Y en Gala Central, esperando a ver si funciona todo bien. Porque cada vez se levanta, estoy esperando un momentito acá dando vueltas. Qué raro, a mí te juro que me funciona bien desde que prendí. No, ya a mí se me cayó como dos o tres veces, ¿eh? Es medio complicadito. Acá hay un fleca. ¿Qué te iba a decir? ¿Sí, dando vuelta? Vení, subite. ¡Uy! ¡Ah! Mire quién es. Lo que le estaba diciendo a la gente. Esto es lo que quiero hacer, mirá. Ajá. Asaltamos este fleca hoy. Y escapamos. Ajá. Y escapamos para acá, mirá. Ah, veo, ¿eh? Le dieron durito a esta motito. Venimos todos por acá. Tiki tiki. Ajá. A todo esto nos persigue la policía, ¿no? Tiki tiki. Seguimos por acá. Nos metemos al muelle. Otra que podemos hacer es saltar directamente con la motito al agua. Sí, pero mirá, cuando nos metemos acá al muelle, en algún lado, puede que sea acá. Vamos a necesitar un cuarto atracador o un tercer atracador vestido de, no sé, que está pescando y que con un auto trate de interceder a la policía acá, ¿entendés? Interceptar acá. Ajá. Entonces nosotros seguimos y la policía está interceptada ahí. Se hace el boludo, el tipo, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Bum, bum, bum. Entonces nosotros seguimos. Puede también acá hacer la intercepción, o sea, tenemos que ver bien dónde. Y cuando llegamos acá... Que también podemos hacer la saltada con la moto, pero... Sí, vamos a saltar adelante con la motito. Pero nos tenemos que poner los cascos de... Los cosos de... Los tubos de oxígeno. Excepto que... Si vemos peligro, nos quedamos un poquito bajo el agua. No sé si se puede poner desde el agua, a ver. Voy a probar eso.
Pues si saltamos con la moto. A ver. Si lo puedo poner en el agua es un golazo. Claro, pasa que se tarda un rato ahí. Y acá nos escapamos por abajo. No nos agarran más, amigos. Todavía no fuiste a buscar a tu hermana al colegio. LSOAO tiró 100 bits. Todavía no fuiste a buscar a tu hermana al colegio. No nos agarran más. Literal, no nos agarran más. Y cuando vemos que nos alejamos bastante y estamos en 25%, subimos para arriba. El tanque de oxígeno te va tirando. La otra que yo había visto es que acá hay un túnel. Acá. Pero no sé si se puede nadar. O sea, si se puede ir nadando por abajo del agua. Si se puede ir nadando por abajo del agua ese túnel, es más épico todavía. Tengo que investigar eso. Yo creo que no, porque ya es medio superficie. Vamos a tener que venir bien comido, con toda la energía. Ahí está el túnel. Claro, pero creo que ya se hace playa, entonces... Si nos intentamos ir para ese túnel por abajo, nos van a ver los policías igual. Si no, la otra es que nos podemos ir hasta el yate ese todo por abajo y nos subimos al yate después de un tiempo. Bueno, acá bien pegado al piso, tampoco me ven. Esto se gasta, sí, tiene como 10 minutos. O sea, tiene bastante oxígeno esta poronga. Ah, ojo. Sí, se re ve igual esta arena, ¿eh? Es peligrosa esta, porque si venimos por acá, sí nos podemos meter al túnel, pero... No, mirá, ya no se puede acá. No, si no, la otra es que haya alguien con lanchas esperándonos y nos metemos acá al túnel. Y cuando llegamos acá adentro... creo que es más fácil... De noche no te venías palos, pero mirá lo baja que es el agua. Aparte acá ya estás nadando, te reven. No, la otra es que nos espere una lancha acá y meternos bien al fondo del túnel y que y cagar a tiro a la policía. Pero para mí es mejor... Ir bien profundo y escondernos abajo del yate ese que está allá. Escondernos abajo de ese yate. Esperamos, uno, no sé, porque tiene 10 minutos esto. Esperamos 6, 7 minutos, la policía ya no nos va a encontrar. Nos subimos al yate y nos escondemos adentro del yate un rato más. Acordate que si cambia de vehículo rompe negociaciones. Sí, por eso digo que si espera otra lancha o algo va a tener que ser... Para mí es la de abajo del yate, ¿eh? Vamos nadando bien por lo profundo todo hasta abajo del yate. Una vez que estamos abajo del yate, nos quedamos ahí abajo. Esperamos hasta que el tanque nos diga que ya se está rompiendo. Cuando se rompe el tanque, nos metemos adentro del yate, que tiene un montón de habitaciones. No nos encuentran más, amigo. Y después robo el yate. Resacado, robaba todo junto. Oxígeno al 50% recién ahora, amigos. Después te avisa al 25% también. Es esa, ¿eh? Es esa, todos tenemos que ir a comprar un tanque de oxígeno. Vamos nadando bien, bien por abajo. Hasta allá, nos quedamos escondidos ahí abajo. Porque la policía no tiene tanque de oxígeno.
Excepto que me están haciendo metagaming. Va a ser una larga noche, sí. Decía, no sé si al chiniardo le funciona bien el coso. Nunca había nadie que escape así. Para mí es buenarda la idea. ¿Chino? Buena. Sí, ya hice una investigación minuciosa y tengo un plan. Ajá. Uy, me gusta. Creo que no vamos a necesitar un tercero que interceda. No sé. Ahí vemos, pero... Nos ponemos todos tanques de oxígeno. Y... Ajá. Yo estoy acá en la moto, ¿dónde estás vos? Ah, eso, estoy nomás, Estoy en la playita. ¿En dónde? ¿La escucho? Te escucho medio mal. En la playita. En la playita, dale, voy. Ah, yo que pensé que estaba mejor esto, Está medio mal. Subo, igual, estoy saliendo. ¿Qué tal, boludo, este? Y acá si venimos con toda, creo que podemos saltar directo al agua. Si vengo con mucha velocidad desde allá. Con moto y todo, ¿entienden? Y la moto ya se rompe, entonces no pueden sacarla. O sea, de ahí arriba, ¡fum! Llegará hasta acá, porque la peor sería ponernos un palo. Sí, lo puedo probar, si no. Mirá, todavía no se me sale el tanque, amigo. Tenemos mucho tiempo para escapar con este tanque. Sin probar no lo vamos a lograr, Mr. Pink. Uf. ¡Ay, mírelo! Con el tubito ahí. Todavía lo tengo, amigo. Profesional, Duro un montón. Vamos a probar algo, Mr. Pink. Tengo que sacarme una duda, ¿sí? ¿Me escuchás, Mr. Pink? Ahora sí, antes no. Me va a sacar una duda para el escape. Ah, creo que ya sé lo que quiere sacar duda, ¡Wow! ¡Oh! Y acá nos ponemos los tanques. Entiendo. Va a estar buenarda. Ahora vamos a estar 3 horas para llegar hasta allá. Va a estar buenarda. Lo perdí. Nadá hacia la playa porque... Y ahí se me fue el tanque de oxígeno. Creo que fueron 10 minutos más o menos. Listo. Buenardo. Tenemos que reclutar a uno más. Porque son 3 mínimo el plan, el choreo. No se puede hacer de a 2. Pasa que Luchito es sacadísimo, boludo. O sea, me re gusta jugar con él y todo, pero cuando querés hacer un plan así, es sacadísimo. Tiene, no sé, boludo, toma mucha chocolatada con azúcar el hijo de puta.
Es un recago de risa y lo requiero, pero es sacadísimo, boludo. No, no puede seguir un plan el chabón. Bowie me dijo que hoy quería rolear. Y como nunca roleo con él, le quería decir, pero... Pasa que el tercero no sé si se puede meter al ban... Al... O sea, no tengo que preguntarle a Bowie si es 3 mínimo afuera del banco. Porque la idea sería... Lo ideal sería que 2 robemos el banco. Con, no sé, 3 rehenes. Y acá nos espere el otro para interceptar a la policía acá. Corte acá. Y ese va a estar re aburrido. Entonces decirle a Bowie o a Evox o a cualquiera que, no, que espere acá media hora para interceptar un coso. Es como que si la bajamos una locura. Si no, nos vamos a tener que ir en 2 motos. ¿Dónde mierda va esta señora? Hoy no juega Kenai, gente. Si no, vamos a tener que hacer la de las 2 motos, sí. Porque los 3 no podemos ir en una moto. Y lo hay que hacer sí o sí en moto. ¿Está ahí en el muelle? Sí. Ahí te vi, ahí te vi. ¡Ay, mire! Justo había visto a alguien en una botita y lo estaba filmando. Se te escucha re mal, chino. Uy, ¿cómo subí? La puta que me parió. Uy, no puedo cortar. ¿Muy mal? Sí, fíjate, reinicié el chat de vos. Connection, yo también estoy medio. Ojalá que se resuelva pronto esto. Creo que no hubo 5 días seguidos de que podamos jugar bien, boludo. 5 días seguidos. Lo que la baja el 5M, guacho. No sé si vamos a poder hacer esto del robo al banco así, boludo. Lo veo complicado. Igual ayer, después de las 12, empezó a funcionar re bien. Corte. Yo creo que también es por el fin de semana. Como que todo el mundo está full ahí en el server. Pues día de semana funciona re bien. Y después de la 1, las 2 empieza a funcionar re cheto. Yo ayer a las 2 de la mañana dije, ¿prendo? Y no aprendí. El coso del F. A ver, no lo tengo acá, lo tengo en la pantalla de GTA. Voy a cambiar la musiquita de fondo mientras. Yo creo que es por ser fin de semana. Pues los días de semana fuimos bastante bien. Oh, weekend. ¿Ustedes cómo están? Soy como un lamento boliviano. Oh. A ver. Ya reinicio, ¿eh? Yeah.
yo estoy aquí. Borracho y loco. Mi corazón idiota. Siempre brillará y yo te amaré. Te amaré por siempre. Hacete una banda, nada, me aburre. Me aburre. Hay 20.000 bandas. Y la mayoría de gente rolea con banda, entonces. Me aburro un poquito. Es como que está bastante visto. No, me gusta tener contacto con las bandas. Ahora estoy a full ahí con los vallas. O sea. No, todavía no armamos el otro personaje. Lo vamos a hacer el lunes o el martes. Vamos a hacer el trío ahí de policías con Bobo y el chino. Unite a los payasos. ¿Qué payasos? No, tampoco me quiero unir a una banda. Quiero hacer la mía. Borracho y loco. ¿Es los vallas o los balas? No idea cómo es. Martín, entonces el miércoles pinta ver una peli, guachín. No sé, no sé. ¿Qué peli le gustaría ver? O sea, ¿qué le pinta a usted? ¿Corte algo medio policial? Borracho. ¿Casino, la de Scorsese? La vi la semana pasada. De Scorsese la que me la sube es, que no la veo hace mucho, Godfellas. Godfellas. Llamaré por siempre. El Padrino 2 tampoco nunca la vi, que es buenarda. La cama. El normal. No, terror no. Terror tabaj. Algo más. Estoy invisible, mira, está. Algo que te deje pensando. Dominar mi sentir y saber que te vas. Más, dame un poco más. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos. Arranca con. Dame tu droga. ¡Ole! De una vez me dijiste terminemos todo. Y no te quiero en el pero sí. A casa con la rueda pinchada. A casa con la rueda pinchada. ¡Oh!
Bajate, Paquito, dale, la concha de tu madre. Oh, se paró solo este boludo. Mic on. Amigo. Me están rebuscando, amigo. Ni un solo tiro tiraron acá todavía. Ni un solo tiro tiraron acá todavía. Amigo. Encima era re robado el auto, no me puede sacar ningún dato de ahí. Yo me quedo acá, amigo. Me puedo quedar 10 días acá. Encima ya buscaron en todo este arbusto, ya dispararon a este arbusto, ya le intentaron pegar un batazo a este arbusto. No me pueden encontrar en este arbusto, ¿oh? Policía gato, si alguno está mirando el stream, no me podés encontrar en este arbusto. Ya me rebuscaron en este arbusto. ¿Cómo le agujería la rueda a ese gorra, amigo? Deben flashear que estoy en la construcción esa. ¿Cómo le agujería la rueda al gorra? ¿Y si voy corriendo y me escapo en ese auto? Siguen cayendo policía, amigo. Siguen cayendo policía por todos lados, amigo. ¿Cuántos son? Amigo. Ese me corrió el cadáver. Me corrió el cuerpo ese. Amigo. 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 Me están recorriendo el cuerpo, amigo. ¿Tanto van a caminar arriba de esta planta? Ese es el pana. Ese es el pana. Ese policía es el pana. Pana, no seas gil, pana. Te estoy viendo, pana. No te hagas el boludo. Mirá, le dispara a las plantas. Se hace el que le dispara a las plantas. Hijo de mil puta, ese del gorro es el pana, boludo. Te va otro... Otro reporte más por Metagaming, pana. Yo sé que estás mirando el stream, pana. Miralo cómo camina bien cerquita mío. Miralo. Busca, pete, dale. Amigo, ¿cuántos policías hay en la ciudad? 20.000. Váyanse, dale, tiene que haber más gente ahí haciendo quilombo. Hace una hora me están buscando, ya pasaron por acá arriba. 2 años pasaron por acá arriba. Hace 2 días que están pasando por arriba de la planta. Váyanse, guacho.
Y vos, pana, te estoy mirando. Mirá cómo me buscan por las casas, por todo lado. Ay, 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 ay. Dale, solo en esta planta buscan, boludo. Hay 1.000.000.000 de plantas. Váyanse, ya está, no estoy, váyanse. Uff. Wey, tanto, boludo, dale. Robé un auto nada más, amigo. ¿Dónde? Mirá el pana, mirá el pana. Mirá el pana. Mirá cómo me sigue buscando por acá. Pana. La concha de tu madre, pana, andate. Míralo, 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 míralo. Nada. Acá nada. Nada, yo creo que vamos a tener que letilarnos. Creo que el sujeto se dio a la fuga, eh. A ver, aléjense, aléjense. Aléjense, aléjense. Aléjense, y fíjense que no se ve ningún arbusto. ¿Cómo hiciste con este arbusto, eh? No lo veo pegándole a ningún otro arbusto, tirando electricidad a ningún otro arbusto. Insisten con este, eh. Y encima está el pana ahí, boludo. ¿Algo más sospechoso que eso? Imposible, amigo. Imposible. Yo no le quiero dar idea, pero hay una manera bastante fácil de encontrarme. Acá. Yo creo que... ¿Y cómo iba vestido el sujeto? Ah, creo que iba de bala. Ah, pero... No, compañero... ¿Cómo? Tranquilo, si no hay nadie, se dio la fuga. Ahí, ahí. ¿Dónde? En este. No veo a nadie, veo un arbusto. En este, dice. No hay nadie, no hay nadie. ¿Cómo insisten con esta planta, amigo? ¡Qué denso! Ahí está. Levántese. De rodilla. Buen trabajo, Cruz. Acaba de tirar algo. De rodilla. ¿Cómo es? Uy. ¿Cómo insistían con esta planta, ah? De rodilla. Excelente trabajo, Cruz. Sí, excelente trabajo, Cruz. Chupame la pija, boludo. El sujeto que. Compañero, compañero. Compañeros, espérense, miren. Yo creo que... No sé, no voy a opinar. Pareció con el mismo. Caballero, apareció, por favor. En un momento que estoy intentando ver qué tiro acá en las plantas. Acompáñeme, caballero, venga por acá. Sí, lo acompaño. ¿Qué ocurrió? ¿Todo bien? Todo bien, venga conmigo. Estaba tomando un poco de sol ahí, ¿qué pasó? Usted va a ser detenido por lo que es intento de homicidio a servidores públicos. ¿A quién intenté matar? ¿Usted está loco? ¿Qué habla? Le voy a abrir la puerta, súbase por la... Pero estaba tomando sol adentro de la planta, ¿qué habla? Supongo que deben tener una prueba, algo.
tenemos lo que es visión infrarroja. Dígame, lo copio. ¿Visión infrarroja de qué? Mike on. Malísimo, amigo. Malísimo. Lo copio, dígame. Malísimo. ¿Cómo se los veía ahí viendo la planta duro, Estoy prosiguiendo con la detención de... del sujeto. 10-4, venga conmigo. Qué mentira, amigo. Voy a proceder a ponerle el cinturón, caballero. Sí, póngame, cómo no. Me gustaría saber qué hice, más que nada, además de tomar sol en una planta. Ya le comenté, caballero, múltiples intentos de homicidio a servidores públicos. ¿Intento de homicidio a servidores públicos? ¿Y de dónde sacó eso usted? Afirmo. ¿De dónde sacó eso usted? Oh, no te la puedo creer. Salir del lugar donde estaba subiendo la montaña allá arriba. ¿Alguien intentó matar a un policía? Afirmo. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Eso es lo que me comenta por radio. Ah, ok. ¿Puedo preguntar? ¿Cómo? Mando... ¿me copia? Mike on. ¿Nunca le disparé a un policía? Mando aquí a Adam 10. ¿Nunca le disparé a un policía? Le disparé a la rueda del policía para que los no me persiga más. ¿Delitos para el sujeto? ¿El que está en el arbusto? Nada, malísimo. Malardo. 10-4. Rarísimo otra vez el pana secreto. Intento de homicidio de los servidores públicos, como le dije, ¿sí? Mike off. Darse a la fuga y posesión de arma de fuego clase A. ¿Dónde se encuentra Arguello? Intento de homicidio y posesión de arma. Supongo que tiene alguna prueba o algo, ¿no? Lo voy a buscar a Arguello. Amigo, entre que el servidor anda para el orto y que todos hacen lo que quieren, ni gana de jugar, boludo. Ahí estamos esperando al compañero y ya procedemos. ¡Compañero! Dígame, compañero. ¿Quiere manejarle usted la...? Ah, ¿qué pasó? ¿La Mary? Sí. Si quiere yo manejo la Adam. ¿Cómo quiera, dale? Explíquele bien todo el sujeto porque le expliqué y parece tranqui, que... Tranqui. Yo lo proceso. 10-4. No, pues yo no te lo proceso. Si puedo. No, déjeme procesarlo, por favor. Por favor. ¿Por compañero? Favorcito. Sí, por favorcito. ¿Pero muy por favorcito? Sí, por favorcito. Yo también quiero, compañero, bueno. Déjeme a mí también. ¿Me quieren procesar todo? No, tranquilo, yo... compañero... Me pueden procesar una de cada uno, si quieren. Tranquilo, tranquilo, no. Oficial, ¿puedo preguntarle si tiene alguna prueba de lo que dice que hizo, que hice? Pues yo estaba tomando No sé, yo llegué después, compañero. Tranquilo, yo lo voy a procesar, usted tranquilo, no se preocupe. Después viene el otro compañero, lo saca de comisaría y lo vuelve a procesar si quiere. Perfecto. Dale. ¿Me puede procesar yo también? ¿Dos veces cada policía? Afirmo. Bien. Cuadro. Sus deseos son órdenes. Gracias. Espero me procesen por delitos que cometí. Sí, seis veces ya que usted quiere. ¿Seis veces cada uno? Me encanta. No, dos veces cada uno vendrían a ser seis veces. Justo tengo una gana de estar como... Tenía ganas de estar... ¿Entiendes justo de matemática? Tres anitos en el pabellón tengo ganas de estar. Ah, bueno, no se haga problema. Ahí tomando sol, tranqui, con los compis. Ah, ¿lo conoces ya, lo del pabellón? ¿Va seguido? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Son todos amigos míos. Mirá. Lico. Gracias. Diga, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo? Me gustaría después saber quién es el policía que vio que intenté matar a un policía, como me están informando, porque... Yo no vi en ningún lado que yo intenté matar a un policía. Yo venía llegando a la zona y lo único que vi fue disparo. Entonces pregunté, pero no sé la situación, compañero. Ahorita preguntamos. Ahorita preguntamos y le pongo el radio en altavoz para que escuche. Buenísimo, ojalá pueda decir qué hice. Y que sea algo que haya hecho, ¿no?
No, gente, puede que no haya sido el pana. Pasa que uno también se enoja apenas le pasan estas cosas y al toque te das cuenta que es un juego. Son los 5 minutos en los que te enojaste y bueno. No le insulten al pana, no sean tarados, amigo, por favor. No le vayan a insultar ni nada a su stream, por favor. Fue raro, amigo, fue raro cómo me buscaban en ese arbusto. Porque pasaron 10 veces por el arbusto. Le pegaron a ese arbusto, le tiraron tiro a ese arbusto, le tiraron electricidad a ese arbusto. Zafé de todas, pero seguían con ese arbusto. Entonces, ¿cómo le seguían dando ese arbusto, amigo? O sea, ¿por qué? No estoy enojado, ¿eh? No estoy enojado para nada. Me gustaría saber... ¿Leyó los derechos? Me gustaría saber por qué le dan tanto a ese arbusto. Sí, creo que el compañero de atrás se los leyó. Negativo. Negativo. Uy. Flashé. Uy. Se me desajustó justo el cinturón. Bueno, compañero, dígale ustedes los derechos. Ya me lo sé, tranquilo. Ah, ¿se lo sabe? Sí. Bueno, listo, 10-4. Ah, por aquí, que está la puertita abierta. Alguien le puso el cinturón, creo. Tranqui, me quedo quieto, como no hice nada, que yo. Pensé que veníamos a pasear o algo de eso. Yo le puse el cinturón, compañero. Sáquenselo. Ah, bueno, pará. no, Paquito, no. Dale, bueno. 10-4, ya le quité todo. Gracias. Arguello, me corre la moto. Oh, no. Tengo. ¿Me escuchan? Hola. Sí, lo escucho. Si en un momento desaparezco, por favor, no me reporten. Me está funcionando. No. Tranquilo. Bueno. Puedo llegar a desaparecer, Desaparecí muchas veces hoy. Tranquilo. Yo también, querido. Uy, la puta madre. Que sus cuerdas vocales se escuchan como el orto. Sí, bancada, me está tirando ahí error, Si se soluciona la sí, puta madre. Sí, es problema de sus neuronas. Sí. ¿Usted sabe qué tipo de neuronas tiene? ¿Neuronas F, neuronas T? Neuronas F. Las peores. Ahí está el problema. Sí, las peores neuronas que pueden existir. Afirmo. Al hospital me podría mandar en vez de a la cárcel. No lo puedo sacar. Bueno. Ah, ¿vos me ves arriba del auto todavía? Uy, sí, la puta madre, se me salió. Dios mío. ¿Por qué? Bueno, se me salió 2 veces en todo el día. Tampoco que. Saca la cámara, un par de fotos. No arden al pana, boludo. Pobre pana, encima el pana llegó después. Yo no entiendo que dicen que intenté matar a un policía. O sea, la secuencia fue así. ¿Dónde está el pana, Pobre pana, boludo, no lo bardeen. No lo bardeen al panita. Ninguna, bro. Está bien que se... Está todo bien, pana, pero hoy comé ese cáleo. No, déjela ahí. Ah, perfecto. Este vehículo. Loco, parece bajar, que tiene. Adentro tiene el nombre de. Está todo bien, pana, compañía. Pero hoy cómese acá. ¿Llamo a la grúa? Demente, te quería. Ahí estoy metiendo. Demente, te quería procesar yo porque estuvo mal de los polis, bro. Lo acepto. Negativo, ¿cómo vas a llamar a la grúa? Estuvo mal de los polis. Sí, te estaban disparando. Yo estaba. Mira, yo llegué ahí porque escuché tiroteos. Y de repente. Llego. Afirma de Sergio. Uy, se me cayó. ¿Qué dice? Lo saqué sin querer. Pero no sé nada porque no lo veo. Pero maneje. Y seguí. Compañero. Seguí derechito. Firmo problemitas mentales que no me dejan. Entonces por eso te quería procesar yo, porque estuvo mal de los palios, ¿no? O sea, por alguien que se iba a escapar, ya déjenlo que se escape, man. O sea, no pierden nada. Además no le disparé a ningún policía. No pierden nada, man. Nunca le disparé a ningún policía. Los polis no perdemos nada. En cambio, las otras personas... ¿Te quitaron la pistola? Rico coño comiendo mandarina. Yo... Bueno, voy a esperar que entres. La pistola la tiré. La tiré re mal encima, porque cuando me preguntaron ahí qué tiré, dije un cigarro. Pero como me pareció rara la secuencia, yo dije, bueno, ellos van a jugar mal, yo voy a jugar mal. A ver, rico como... Encima él sí está en... Encima él sí está en stream. Sí, estamos todos en stream, bro, tranquilo.
Y por lo que me estaban procesando también era raro. No estoy hablando con el pana, estoy viendo su stream nomás. Le estoy hablando a usted. No disparó ningún policía. No, 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 tranquilos, tranquilos. O sea, por lo que me estaban procesando fue raro, porque decían, por intentar matar a muchos servidores públicos. Lo único que hice fue tirarle un solo balazo a la llanta del policía que me estaba siguiendo. La secuencia fue así, para el que no la vio. Me robé un auto. Me robé un auto disparándole en la cabeza al chabón. A un NPC. Cuando me lo robé, se ve que justo había un policía cerca y empezamos la persecución. Cuando doy la vuelta, le agujereo una llanta, un solo tiro creo que tiré. No sé si tiré más, pero fueron todas las ruedas. Le agujereo las ruedas y me escapo. Cuando me escapo venían como 10 policías más, que se ve que lo llamaron por radio, que está bien hasta ahí. De ahí, bueno, bajé por la montaña, choqué y me escondí dentro de un arbusto. Y empezaron a buscar en todos los arbustos, pero en el mío buscaban como incesantemente. O sea, lo golpeaban, le tiraban tiros. Que no sé por qué le tiraban tiros, porque si me pegaban un tiro, yo no le pegué ningún tiro a ningún policía. O sea, no me pueden disparar, ¿entendés? Me tiraban tiros, le tiraban cosas, tiraban cargar, tiraban golpes, todo. Todo hicieron en la planta. Y cuando no me encontraron, seguían. Seguían. Y era como, amigo, dale, si ya no me encontraron en la planta. Rarísimo. Saca la cámara, un par de fotos. Ojo. Venga, compañero. Venga, peloncito, bigote. Cho. Saca la cámara, un par de fotos. Cuerdas vocales. Oh, no. ¿Me funciona mal? Ver, la silla, 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 la silla. Banca, valga, la reinicio, banca. Ay, transporteme, oficial. Ay, lo transporto, compañero. Mira por aquí, que le voy a meter la pola en el culo. Dale, oficial, métala, métala. Y no lo voy a llevar a la última... ¡Oh! ¿Cuartito? Oficial. Ah. No, 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 pará, que el otro lo bañaron por eso. ¿Por qué? ¡Ah, sí! No, no, por favor. Tengo una vida por delante. Ah. A ver, pelón, cuénteme. Sí. Hable. ¿Usted asesinó al poli? ¿A qué poli asesinaron? Usted asesinó al poli. Hable, si no quiere que lo cache. ¿Si no quiere que me qué? Bliquiti, tome. ¡Ah! ¡Ah! Le estoy diciendo, hable. Usted hizo que usted mató al oficial. ¿Me está diciendo en serio que murió un oficial? ¡Hable! ¡Ah! 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 No, no murió ningún oficial. Él a ver si encontramos algún culpable. ¿Me quiere cachar? A ver si tengo un arma, algo. No sé de qué mierda me están coso. No se puede tomar sol tranquilo en la planta hoy en día. Tranquilo. La puta madre. Yo lo procesé repalió. Por lo mismo porque sé que estuvo mal. Entonces usted Déjeme susular, susule. Yo. Ya va a esperar que me trabé. Yo sé que estuvo mal lo que hicieron mis compañeros. Por eso. Lo voy a galar. Lo voy a galar. ¿Por qué me buscaban a los tiros? O sea, ¿de dónde a ver, se buscan? Sentémonos. Aquí. Sentámonos. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, lo escucho. Ah, ok. Dígame. Okay. Nada, le quería preguntar por qué estaban buscándome los tiros. No, yo llego al sitio y me dicen, y yo veo esos múltiples disparos, por eso llegué y dije, a ver qué pasa. Me dicen, o sea, un sujeto intentó dispararnos, se dio la fuga. La policía ahora busca los tiros a la gente, digamos. No, siempre llegan las alertas de tiro. No. Eso de los tiros, eso sí no estaba de acuerdo yo, Yo por eso me estaba haciendo el pendejo. No, yo estaba... Claro. Mire,
Mire, yo sabía dónde estaba en realidad, pero como tal no sabía, ¿verdad? Mi vista no lo ve, así que por lo tanto no sé dónde está. Entonces yo estaba buscándote los arbustos. Y yo dije, no, compañero, vámonos. Aquí no pasó nada. O sea, el sujeto se escapó. Pero mandaron un fénix. Y el fénix tiene luz, pero yo no estuve de acuerdo con eso. Entonces, pues bueno, usted sabe cómo es la cosa. Por eso pedí procesar, porque yo vi todo, entonces no me pareció correcto. O sea, por eso sabían en qué planta estaba, porque estaban con una cámara infrarroja. Claro, con la cámara infrarroja, pero eso no me pareció bien. Ok. Porque, o sea, desde mi visión parecía meta duro, pero claro, no sabía que tenían un helicóptero con infrarrojo. Claro, no, eso ve hasta debajo de los túneles, hasta debajo del agua ve eso. Buen dato. Bueno, ok. Entonces tiene lógica. Ahora. Tiene lógica, pero me pareció como un poco, ya, o sea, buscarlo ya se había escapado, era un sujeto, ya se fue, se dio a la fuga, no hay claro, problema. Claro, o sea, ya sabían. Somos poli. Que estaba en esa planta, ok. Eso se veía raro, que estaban buscando demasiado en mi planta, sí, y sí. Yo decía como, dale, amigo, saben que estoy acá entonces, porque, pero bueno, tiene sentido. Claro. Tiene sentido. No, claro, por el helicóptero, pero... Pero igual, o sea, ya todo terminó. Voy a proceder. ¿Sabés encima lo que hice? ¿Sabés de qué viene todo ¿qué esto? Hizo? De que le robé el auto a un NPC. De eso viene todo esto. A la verga. Ni siquiera robar un banco, compañero. Boludo. Tranquilo. Bueno, meteme una multa ahí, qué sé yo, dale. Total, no la voy a pagar. Ah, bueno. Pues no, lo voy a procesar y va a ser que lo procesé. Va a ver, lo cacheo, no tiene nada. Sí, cachame, dale. Sí, compañero, lo voy a asemblar. Le meto 10 de marihuana, 10 de metanfetamina. Ok, sí. Meteme un arma. Ay, perdón, estaba hablando en altavoz. Discúlpeme. También meteme un arma ya que estoy ahí, ¿no? Porque me la quitaron. A ver. ¿Y ese cortado de plasma para qué es? Nada, porque el auto cada tanto se me queda y lo tengo que... Ah, 10-4. Lo tengo que soldar. Sí, Juanita, 10-4, el sujeto no tiene nada ilícito. Voy a proceder a dejarlo libre, ¿eh? Bueno, compañero. No puede tomar no tiene sol nada que ver. Adentro de la planta, loco. Espero que encuentren al hombre que le disparó a la policía. 10-4. Sujetos así sobran en la ciudad. Sobran. 10-4. Mire, por debajito de la mesa yo. ¿Qué? Si después de esto pierdo mi trabajo, quiero que sepa que fue su culpa, pilón. Ok. Espero lo pierda. Tranqui, no va a perder su trabajo, oficial. Es un buen ciudadano, debería meterse. Aprovecho y te uso el garage y no te jode, Y 4, apúlese. Apúlese, que me van a botar. Andate, tranqui. Yo no he visto nada. Ok. Entonces era legal. Tenían de esos helicópteros que tienen cámara infrarroja. Y de hecho ya me tiró un dato ahí. Que... No sé si ese helicóptero llegará a ver muy abajo en el agua. Para el barco que... Para lo que quería hacer con el barco. Y perdí otra pistola. La puta que me parió. Zorro, vos que está ahí en el chat. Vendeme un par de pistolas, hijo de puta. Vayan a decirle al pana que está todo bien, boludo, cuando lo empezaron a bardear. Igual yo también empecé, este es el pana. Pero claro, largaron un helicóptero, eran como 10 policías. Creo que lo que habrán flashado es que yo le disparé a la policía, y yo nunca le disparé a la policía. Y eso sí se ve en el stream. Yo le disparé a la rueda y me fui. Entonces, como flasharon que quise matar a un funcionario público, largaron helicóptero, 2000 policías.
Y todo eso porque le robé el auto a un NPC, amigo. El quilombo que me metí. Bueno. Ya fue. F por la pistola. Chinito. Buena, ¿cómo encuentra? No saben el quilombo que me metí, Chinito. Uy, ¿qué pasó? O sea, me robé un autito, ¿viste? Porque encima todo esto porque se me desconectó el puto server, porque si no tendría el auto que ya tenía. Ajá. Pero me robé un autito. Se ve que había un policía cerca. Al policía no le gustó que me robe un autito. ¿Entiendo? Me empezó a perseguir. Ajá. Cuando voy al... Bueno, voy a un lugar, le pincho una rueda y me doy a la fuga. Cuando le pincho una rueda, se ve que flasharon que quise matar a un policía. Cuando yo le disparé a la rueda, ¿entendés? Y claro, cuando flasharon que quise matar a un policía, me seguían, pero 20.000 SWAT, un helicóptero y qué sé yo. Entonces me escondo adentro de un arbusto. ¿Y qué hace la policía? ¿Sí? Llama a un helicóptero que tiene cámara infrarroja. Uf. ¿Y lo encontraron en el momento? Yo no sabía de la existencia de ese helicóptero, pero de repente veo a 12 policías dando vueltas sobre mi planta, ¿entendés? Y pegando. Me imagino lo que pensaste, ¿no? Entonces yo empecé a tirar la del Metal Gear. ¡Todo calientico de puta! ¿Cómo van a encontrar? Es que, amigo, ¿sabés quién era uno? Era el pana. Todo cuadraba, amigo. Uy. Todo cuadraba. Y la gente que fue a insultar al pana, ¿no? Se armó un bardo. Pero bueno, ya me procesaron, tranqui. Me quedé sin arma. Yo roleé mal porque tiré el arma en la planta. Igual si la tiré en la planta, no sé cómo se dieron cuenta que la tiré, pero... Dijeron que buscaron algo, dijeron, uy, ¿qué tiró el sujeto? Y yo puse un cigarrillo, mentira, había tirado un arma, ¿viste? Pero bueno. Yo porque de momento estaba caliente pensando de que ellos me habían hecho algo malo. Y dije, bueno, ustedes van a rolear mal, yo voy a rolear mal. me quedé sin sonido. Me imagino el momento. O se me quedaron sin... En el momento acabo de entrar hace un ratito, estaría todo lo colecto. Así que vamos a esperar un poquito más, a ver si está todo bien. Seguimos todo bien. Sí, a mí se me cayó cuando estábamos saliendo del muelle. Y ahora estoy ok. ¿Hacemos la del banco entonces? ¿O vamos a robar un super? Para por lo menos del banco esperaría un momentito más, ¿eh? Para ver si no hay más problema. A mí ayer si después... un super puede ser, ¿eh? A mí ayer después de las 12, una me empezó a funcionar recheto. Y bueno, si quieres empezamos por lo menos con algo más tranqui para primero, sí. Y después organizamos todos los banquitos si estamos todo bien. Dale. Bueno, yo perdí mi arma, así que nos vemos a mi casa. ¿Querés? Ah, bueno. Vamos. Dale. De nazi. Policías, a los que acusé de metagaming le pido perdón. No sabía que tenían un helicóptero con infrarrojo. Es parte de mi ignorancia a la hora de jugar a este juego. Y parte de que soy un tipo calentón. Pero sé admitir mis errores y les pido disculpas. Aún así les digo que no intenté matar a ningún oficial, ¿eh? Pero en cualquier momento voy a intentar matar al pana. Yo me siento re mal, amigo, cuando acuso de cosas que no son. Porque... me siento medio agrandado. O sea, no, siento que pueden pensar que soy agrandado. Yo sé que no soy agrandado. Como, ay, como lo están viendo, no sé, 5.000 personas le tienen que hacer metagaming. Y yo sé que no es así. Yo sé que en este server al menos la mayoría rolea repiola y que se hace poco metagaming. Pero la situación me pareció por demás sospechosa y no sabía de ese helicóptero. Y también me parecía exagerado que haya 20.000 policías porque le robé un auto a un NPC, ¿entendés? Tipo, pero bueno. Está bien. Mala mía. Mala mía, y mi castigo fue perder una de las pocas armas que tenía. Como el otro día que le tiré al vato meta y pensando que era el otro. Tengo que calmarme con eso. O sea, de hecho, porque es algo que me cae mal. Cuando veo otros streamers que, no sé, le roban en la calle y empiezan...
ah, me hicieron stream sniping, me hicieron metagaming, que yo es como... Pará, amigo, si la gente roba en la calle, es el GTA, o sea, justo te la pudieron poner a vos como se la pueden poner a cualquiera, ¿entendés? Y esos comentarios por sí me caen mal y por eso no los quiero hacer yo. Poné un poquito de musiquita de fondo, dale. Saco la cámara, un par de fotos. Tengo esa canción pegada. La de la cámara, un par de fotos. Además, a mí algo que me molesta mucho del roleplay, que si bien no lo sé muy bien, es lo mal que tratan a los policías, porque al final el policía es un chaboncito que está jugando en su casa como nosotros, entonces hay que entender que a nadie le gusta que lo traten mal, por más de que sea un rol, ¿no? Y a los policías creo que se comen la puteada, pero de toda la ciudad, amigo. O sea, no hay persona que no bardea a la policía, y es como, uff. O sea, es un guachín jugando. O sea, estaría bueno darle rol y cagarte de risa también. No, no es un policía de verdad, qué sé yo. Y de hecho, sin ellos no funcionaría como tendría que funcionar el juego, porque es como una parte esencial los policías. Ah, se me bugueó el puto garage. Pone Charlie, Charlie la sube. Igual es como en la vida real, todos bardean a los policías. Claro, sí. Pero justamente no estamos en la vida real. Obviamente que los delincuentes... Pero si todos toman un rol de bardear a la policía... No sé, yo también porque me fijo en esas cosas. Por ahí el que se elige rolear de policía porque le gusta que lo bardeen. Qué sé yo, amigo. Y no... Y no te asustes si me río como un loco. Ahora suben los piojos. Ya robó, no, el banco todavía no. Ahora vamos a ir con el chinito a robar unos supermercados para ver si el server está funcionando bien y no se cae más. Y de ahí hacemos la del banco con los tanques de oxígeno. Hoy va a ser una noche larga, gente. Me estoy quedando con pocas pistolas, boludo. La puta madre. Siempre pierdo una pistola, boludo. ¿Cómo la baja? Literal es la última que me queda, porque la otra es del chino. Creo que ahora se mete Julio, que la sube una locura. Y Bowen me dijo que se iba a meter a rolear, pero el hijo de mil puta no me contesta a ningún lado. A ver si me responde en el Discord. Se habrá ido a dormir el hijo de puta. Puedo tener los horarios en cualquiera. ¿Mañana hay rol o no de mente? Seguro. Seguro que sí. Es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. Voy a quitear un ratito, gente. Porque se me bugueó el garage. Esta semana le metiste con todo al stream. Sí, estuve toda la semana, ¿no? Estuve a full. Charlemos un rato. Y está para charlar esta música. Esta parte de la memoria. Tengo algo mal pensado, little baby en el colchón. Yo biznando de repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero enloquecer de alguien que te está buscando. Se da ahí en sus manos.
Es perfecto el aire. Este era mi tema favorito cuando era guachín. Amaba los piojos duros. Y yo me decía, la primera que me tatué me hace un tatuaje de los piojos, decía. No me lo tatué nunca. Nunca. Son esa locura que te agarra de chico. De hecho, el primer video que subí a YouTube, no, a internet, tenía esta canción de fondo. Bicho de ciudad. Y me flasheó una banda, creo que ya lo conté esto, pero cuando hice el Luna Park, me fue a ver el hijo de Ciro. Y estaba Ciro ahí. Estaba Ciro ahí, boludo, yo no podía creer. Yo iba caminando así por el pasillo y de repente tenía a Ciro al lado y me quedé como... ¿What? Y me quedé como... Encima estaba como por salir al escenario, entonces yo estaba como con la cabeza a mil revoluciones. Y me quedé como, no, no es Ciro. Y seguí caminando. Estaba con el hijo, que es igual. Y... cuando... ahí se mete Wowen. Y cuando voy a... estoy por salir, uno del Luna Park me dice, Ciro se quería sacar... No, el hijo de Ciro se quería sacar una foto con vos. Yo me quedé como, ¿era Ciro? Y me dice, sí. Yo digo, no puede ser que era Ciro. No puede ser que era Ciro. Y mirá, tengo una foto con Ciro. Que se las voy a mostrar, pero ya. De cuando terminó el show tengo una foto con Ciro. Miren, miren. Decía, me está mirando y sonriendo. Yo soy re fan, amigo. A ver. Carga, carga, carga. Dale, hija de puta. Enfocá. ¿Se ve? Ahí casi se ve. ¿Enfoca? No enfoca, taporonga. Enfocate, guacho. Bueno, le juro que es Ciro ese. Ahí está. Nada. La subió. Nada, creo que fue uno de los momentos más dope de mi vida. O sea, si hago un top 5 de momentos dope, Ciro yendo a verme al Luna Park es el número 2 seguro. Soy Luna, guacho. ¿Qué recuerdos? Ah, esta canción es de la novela Soy Luna. Chino, hijo de puta. Chinito, ¿me escuchás, Chino? Sí. Está funcionando lindo. Sí, parece que sí, ¿eh? Yo estoy todo lo bien, Escuchame, me quitaron otra arma, los gorra de mierda, gorrudo, hijo de mil puta, la concha de su madre, gorra puto. Gorra, hijo de puta, gorrudo, hijo de puta, la concha de su madre, gorra puto. Escuche, tranquilo, tranquilo. Vamos a tener que empezar a hacerlo los lobitos con bate béisbol, otra cosita, Vos decís, pero ¿sabes qué es difícil de eso? Secuestrar, ¿no? Secuestrar. Me imagino, le saca bate y le dice, tú pómela. Claro. Pero bueno, yo sacrifico un arma y después le compro un par a los vallas, si no. Y bueno. Igual, pará. Si todo sale bien, ¿te acordás lo que hicimos el otro día del FBI? Ajá. Si todo sale bien, vamos a poder borrar todos nuestros antecedentes con esa información. Así que ahí, yo ya tengo el papel que me dio Wachowski. Yo podría ir a la policía y solicitar otra vez el carnet, ¿entendés? Cuando no tenga más antecedentes. No te lia mal eso, ¿eh? Y ahí, ¿sabes qué? Pero, ¿para qué voy a sacar esta canción, la puta madre? Entonces, ¿me escuchás? Sí. Entonces ahí sí, agarro toda la plata que tenga en el banco y me la hago toda en armas, boludo. Compro 20.000 pistolas. No estaría mal, ¿eh? Pero tenemos que cuidarlo un poquito más porque y estamos perdiendo bastante. El rock, el yo maldito tiempo rock. Que no estoy sacando. ¡Ah, la mierda! Caminito al costado del mundo. De la soledad. No sé qué parte está, ¿eh?
Escúchame, tengo una cara de Roberto. No me carga la cara. No, la veo bien, ¿eh? La veo bien. Ah, ok, soy yo entonces. Con ese bigotito todo sexy que. Y la sociedad, ahí está. Escúchame. Bueno, vamos a robar, guacho, dale. Vamos, vamos. Nos quedan dos armas prácticamente. Esta es mía y la otra es tuya. No nos queda más nada. Después tenemos no, bueno, la. Espera, porque tengo una en la motito. Ah, okay. Cuando usted me había dicho que robemos una cada uno, saqué una de las que en la moto, así que hay una más. Ok, después tenemos la AP Pistol y la SMG. Bueno, que esto de qué me lo perdí, Espera, que dejo. ¿En qué vamos ahí? Vamos a decir primero que vamos a ir, Porque si vamos en mi motito, voy dejando la. Y pasa adentro, que. Me recagaron la rufiana, amigo. A ver, probemos la mía, a ver cómo anda. Dale. A ver, eso va a ser, a ver, probemos de dos. Me recagaron la rufián, guacho. A ver, ¿puedo tirar esto? Vamos a probar un poquito. Pará, anda para atrás. Anda para atrás, yo te guío, Seguí. Seguí. Acá a la derecha. Metete un poquito acá en el campito. Un poquito, pero derecho, por acá, derecho. Allá. A la izquierda. ¿Por dónde? ¿Dónde querés? Pará, yo te digo, pará, dejá de manejar dos segundos. Dale, vale. Y de paso, pruebe usted si le parece que va mejor que la de usted ahora. ¿A dónde te vas, hijo de puta? Es la mamá de Bambi. ¿A eso le estaba apuntando? ¡Oh! ¡No empieza a disparar! ¿Y qué ahora que lo cocinamos? ¿A dónde va? Se nos va la cena, chino, se nos va la cena. Uy, cayó, cayó. ¿Usted dice que lo puedo cagar a este? Me lo llevo. Vamos, llévalo para Navidad. Uy, que no me puedo bajar. Puedo hacer. Sin olvido. ¡Ah! Oh, a mí no me llevé, chino. No se puede, vete. Oh. Bambi va a estar re triste, guacho. Vamos a tener que dejarlo ahí. Después pasamos y lo cocinamos. Traemos la palillita. Cuidado que ha pegado un par de tiros, ¿eh? Cápese de acá. Y nos vamos a hacer. ¿Cómo se llama? Nos vamos a hacer. ¿Cuál sería? Hipócrita, ¿no? Si comemos la carne, la matamos también. Por supuesto. Los caretas compran en carnicería. Ay, me gusta comer carne, pero no puedo matar al animal. Acá se lo mata, papá. Vos me los balazos. Más vale, lo comemos con plomo y todo. Si tenemos huevo de comerlo, tenemos huevo de matarlo. Y bueno, ¿qué le parece? Va bien, Entonces tiramos con esta, hay que taparle la patentita y nos vamos. Dale, acá que llama Nicole. Uy, espere, que tengo que guardar que tengo una pistolita acá dentro, La van a cachar y. Dale, marcame casa. Marcame la casa. ¡Ay! Tengo que pedir el menú de cacheo, Tengo que hablar con el. ¿Qué me corta esta puta? ¿Qué me corta esta puta? Lo que ocurre con esta moto. Ah, está hablando, no dije nada. No estoy hablando, tranqui. No sé si vamos a poder. Con esta motito es que lo que puede ver no tiene patente. Ahora el problema es que creo que igual la ven. Ahí tenemos otra. Uy. ¿A dónde está mirando mientras conduce? El ciervo de atrás. Va esta motito, me gusta. Tira, ¿no? Menos.
Vamos a tener que robar con la moto así, Mr. Pink. ¡Oh! ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y ahora sé... Voy a dar la pistolita a la casa, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Dale. Ojo. Sin resolver. Uy, el vecino, sí, ya son las 2. Bueno, pero hoy es sábado, guacho, dale. No me va a venir con la que va a trabajar mañana. Desesperado. Entrada chino de mierda. Un amigo necesito contigo. Hoy me siento bien. Uf. Va a venir la policía, amigo. La fe. Fuerte. Estoy re a los tiros hoy. ¿Ya viene el helicóptero? ¡Julito! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola, papá Paquito! ¡Julito! ¿Cómo va? ¿Y cómo no voy a estar bien, por? Escucha, te está buscando la mafia porque le debe mucho dinero. ¡Escóndete! La mafia me puede chupar la pija a mí, que vengan. ¿Por qué? Que vengan, nada, sí, le debo como 2 millones a cada uno. Pero te ayudo a ganar dinero si quieres. ¿Vos tenés 2 millones, Julito? No tengo, tengo $1,000. Y me debo 2 millones, Julito. Tranquilo, yo le extorsionamos a alguien y le robamos dinero y listo. ¿Querés que robemos un banco, Julio? ¿Cómo? ¿Si querés que robemos un banco? ¿Alguna vez robaste un banco? Claro. Ah, estás en la mala vida. Mira, ven a mi base de operaciones, mira, te la muestro. Dale, mandame ubicación, ¿eh? De acuerdo. ¿Cómo la subes? ¿Sabés quién me llamó, Chinito? ¿Lo escucho? Julito, ¿te acordás de Julito? ¿Está Julito? Sí, está Julito. ¡Oh, qué venga Julito! ¿Lo secuestramos? No. No, otra vez no, pobre hombre. Vamos, vamos. ¡Oh! Dejá de probar la motito, ¿no? La sube, Julito. No puede ser el 3, ¿eh? No, tranqui. Vamos, me dice que tiene una base de operaciones acá. Opa, a ver. En el que se pueden planificar robos y todo eso.
¿Cómo anda, Julio? Buenas. Por acá es... Están a 3 cuadras de casa en el centro. Nosotros vivimos acá. Acá a la vuelta vivimos. Julio, escucha. Este es de mi casa, mira. ¿Esta es tu casa? What the fuck? ¿Te gusta? Está buenarda, ¿qué tenés ahí en la mano? ¿Un celular invisible? Claro. Esto es no a mi casa nada más. Y todavía no te terminaste de mudar, por lo que veo. No, aquí hay pura mierda en estas cajas. Agarro las cajas para que parezcan muebles. Ah, ¿y qué? Este vendría a ser el ropero. Esta la mesa, la silla. Así es, mi casita aquí, mi televisor, todas esas cosas. ¿Y dónde duerme usted? ¿Por ahí? En esta, ¿no? ¿En estas dos? Para mí que son las bolsas estas, claro. La cama. La cama, bien, esas son las almohadas. ¿Puedo probar la comodidad de su cama? ¿Se enoja? Si gustas. Ah. Te no te veo. Está cómodo, Julito, está cómodo. ¿Y qué están haciendo? Queríamos ir a robar un supermercado, pero se puede hacer de a dos. Ahora que somos tres, podemos llamar a Grueso y hacer un banco. ¿Y está Grueso? Yo le escribí y nunca me responde, hijo de puta. ¿Y si secuestramos a Grueso para hacer el banco? ¿Nos ponemos una máscara? No nos va a reconocer. Señor, sí. Ya le hicimos un par de veces eso. ¿Al héroe se hicieron eso? Claro, no, grueso no, pero secuestras a un amigo, te pone una máscara y no se da cuenta que sos vos. Pero pobre tipo de ser un rey idiota, ¿o no? Y para caer en esa hay que ser bastante boludo, sí. Sí, rey imbécil, pero mira, escuche, ¿por qué no vamos a buscar gente por todos lados? Para secuestrar, sí, para el banco sí, olvídate, grueso. ¿Sabés que tenemos un re plan, Julito? ¿Cuál? Vamos a comprarnos todo tanque de oxígeno. Vamos a ir derecho con toda para la... ¿Qué le un golpecito de pieta? Pero mete algo, chino, dale, estamos haciendo un remix. Entiendo. Estaba tirando sonidito por otro lado, ¿eh? Estamos yendo hacia el muelle. Eso. Vamos hacia el muelle con la moto con toda. Del muelle ya lo probamos esto. Del muelle saltamos con la moto hacia el agua. En el agua nos ponemos tanque de oxígeno, vamos bien hasta abajo y nos escondemos abajo del yate principal. Nos quedamos ahí escondidos como 8 minutos. Cuando subimos para arriba, la policía ya no está. Nos subimos al yate. En el yate nos cambiamos la ropa, no nos encuentran nunca más, Julito. ¿Tú sabes que te tiran al agua, rompen negociación y te pueden disparar? Pero no, ¿vos no estás escuchando que tenemos tanque de oxígeno? Claro, pero hay posibilidad de que falles, que te disparan y falleces. Mira, si me disparan y fallezco, ya voy a estar muerto, así que no me voy a acordar, no me importa. Ah, bueno, buen punto. O sea que igual, mire, la idea es saltar directamente con la motito al agua, ¿eh? Así que va a ser complicado que no pueda disparar. Yo no, me hice un plano, usted conoce el barrio de los de Palazotán. ¿Vos decís que robemos y vayamos a lo de los balas? Es que ahí hay una parte que uno se puede meter y después ir al mar. Opa, ¿y eso, Julito? ¿Y eso, Julito? Claro. A ver, te lo puedo mostrar. Dale, Julito. Pero está con una moto usted, no te puedo mostrar con la moto. Pero vos andás en el auto y nosotros te seguimos con la moto, Julito, no es tan difícil. Bueno. Vamos. Necesitan alguien que les bloquee. ¡Culito! ¡Culito, culito! Que les bloquee, eso sí. Y a los balas. Yo me llevo piola con los balas. Son re balas. Llamo ahí, Don Smoke, necesito que me bloquee a la policía. De acuerdo, alguien que esté dispuesto a caer preso. El Mohamed. Que tiene que pagar derecho de piso todavía el Mohamed, ¿no? Buen auto, Julito. Mira, sí. ¡Oh! Buena bocina le instalaste a eso.
¡Ey! Va rápido todo, ¿eh? Va rápido el autito de Julito. ¡Ojo con Julio! ¡Esa porquería acelera, eh! ¡Ojo con Julio! ¡Mira, mira, mira! ¿Y se conoce los escapes, este caballero? No sé de dónde salió este Julio, pero tiene buena info. ¿Sí? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo ahora está acelerando máximo! ¡Opa! ¡Ojo con Julito! Es todo lo que voy a decir. ¡Ojo con Julito! Esa no la tenía, que si te tirás al agua rompes negociaciones. Yo pensé que si te cambiabas de vehículo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Tienen que avisar por acá, mira. Tienen que avisar y vienen, vienen por acá. Cuidado, Julio. Que no se caigan como yo. Te ayudo a empujar, Julio. ¿Lo empujó un poquito? Por favor. Empujalo con la moto. Así. A ver. Ahí va. Estupendo. Ahí está, Julito. La idea es que no caigan como caí yo. Claro, y pará. Y si hacemos esta, mirá. Pero escucha, mira, sígueme, sí, súbase de nuevo a la moto. Bueno, no te enojes conmigo, yo estoy todo bien como Julio. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mató Paco! Perdón, me bugué todo. ¡Ah! 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 ¡Otra! ¡Ah! 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 ¡No! Ahora sí. Bueno, súbete aquí. Mira, tú vienes con la moto, te vienes por aquí. Ajá. Vas acá a toda velocidad, tienen que estar esperando a alguien allá al final en una lancha. Tú te bajas aquí así, te bajas rápido, te pasas por aquí, te tiras por acá y listo. La concha de tu madre, Julio. Le cabió el auto a Julio. ¡Llévalo, llévalo de San Padero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi se cae! A ver, a ver. No está mal esto, ¿eh? No está mal esto. Y tu idea tendría que verla también, que no sé cómo es. Luchito. ¿Qué onda? ¿Lo peor, amiguito? ¿En qué anda? Recién despierto. Vos te levantás cualquier hora, nene. No tenés clase pará, de Zoom. Pará, loco, pará. No hago esas cosas, solo para el diablo. Ah, hoy es fin de hoy, no tenés clase, Luchito. Estamos en cuarentena, boludo. No, las clases de Zoom. No, que la chupe la clase de Zoom. No, Luchito, no podés decir eso, tenés que educarte. ¿Cómo que educarte? Y tenés que aprender. No podés aprender todo a los tiros, a las drogas, a las putas, en el barrio. Tenés que educarte... Y si hacer clase de Zoom me va a enseñar a disparar. No, pero para aprender sobre historia, geografía, lengua, matemática, esas cosas más útiles, Luchito. No podés ser un delincuente toda la vida. Y si yo voy a ser tremendo narcotraficante, no me enseñan ahí. Y te van a cagar con la plata si no sabes matemática. Y está, pero tengo una calculadora, 3 más 3, 6, 2 más 2, 5, ahí, la voy calculando. Ah, verdad, ahí tenés razón. Veo que sos bueno con la matemática. Pero bueno, mirá si tenés algún taller mecánico y podés aprender vos solo a ponerle cinta a los cables para no electrocutucutucu. Claro, pero yo no me electrocututu, ya aprendí. ¿Ya aprendiste? Aparte yo voy a vender drogas, qué sé yo.
No soy mecánico. El que se tiene que encargar de que no me electrocute es el mecánico. Es verdad, ahí tenés razón. Bueno, entonces tenés razón, qué sé yo. Uy, se murió el chino. Mala. Uy, se me cortó. ¿Qué onda? ¿Se murió? Lo maté. No. Le pegué un golpe tan fuerte que lo maté. ¿Le di uno en la cabeza para que termine de sufrir? No, no, tranquilo, estoy bien. Me estoy secando el trajecito, que me caí en la boca. Ah, pensé que había muerto. Qué sé yo. No, Julio, Julito, ¿qué hace? ¿Por qué tira el auto? ¿Te sentí bien, Julio? ¿Qué hace? Y ya se me rompió todo y yo tengo tanto dinero, me puedo comprar otro. ¿Vos tenés plata? ¿Me podés prestar? $1,000. ¿Y con $1,000 te pensás comprar otro auto? Pará, Julio, tranquilo. ¿Cómo hace eso? ¿Qué es vos, Jesús? ¿What? ¡Camina sobre el agua! ¡No, Julio! ¡Cuidado! Pará, abrímelo que te lo reparo. ¿Qué quiere hacer? Ahí lo abrí. Yo te lo reparo, tranqui. Hice un curso de mecánico el año pasado. Pero abrímelo, Julio, la concha de tu madre. Ahí lo abro. A ver ahí. Si salto arriba no cae, a ver. No, Chino, no. Uy. ¿Un poquito de peso por acá? Ah, ¿no lo quiere tirar? Pará que hice un curso, pará. Ah, es el radiador, Sí. Acá está el problema. Es el radiador. Sí. Suele pasar, tranquilo, Julito. Ah, no, Julito, como Jesús. No, pero el otro lado, como Jesús. Ahí está. A ver, Julito, si puede. A ver si puedo yo. Uy, se me complica, ¿eh? No sé cómo hizo esa técnica. Usted estaba concentrando todo. Oh. Se va. Que la piloteo. ¿Chino? A ver, Calvito Mutito, ¿qué excusa vos, canal, eh? Lo vi, que lo vi haciendo con la motito. ¿Qué hago? No. Morí abajo del agua. Ah, sí. Claro, por supuesto, salta a buscarlo. Vi el auto vacío cuando subí de agüita. Lo vi lobándose la motito. Venga, que lo voy a encontrar, Y no voy a ganar acá. No, le voy a explicar un par de cositas. ¿Qué me va a encontrar vos, chino? Chupapija. Una cosa. Venga. No serví para nada. Uy, que lo veo. Lo veo venir. A ver. ¡Ole! ¡Julito! ¡Cuidado! ¡Julito! ¡Uy! En mi visión se la repuse a Julito.
Venga, venga, ¿dónde está? ¡Bueno, Calvito puto! Che, ¿a tu moto ya le salía humo? Sí, claro, no le salía humo, totalmente sanita. Totalmente sana. Mire, me parece que tengo que ir llamando un mecánico, ¿no? Uy, viene gente. ¡Ah! ¿Cómo va, muchacho? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Qué pasó? ¿Cómo le va, señores? ¿Todo bien? Ahora ¿todo bien? ¿Todo correcto? No, veníamos a recagarlos a tiro. Sí, no. Estamos... Me imaginé. Estamos planeando. Tengo alta memoria y me acordé que los vi allá cuando se presentaron otra vez. ¿Estás loco? Tranqui. Estamos viendo acá una ruta. Uy, ¿ese qué quiere? ¿Qué quiere, un tiro este? ¿El río de ustedes también? ¿Qué onda? ¿Qué quiere, un tiro vos? ¡Arriba la puta manos! ¿Qué quiere, un tiro vos, la concha de tu madre? ¿Qué mierda te pasa? A ver, decime, la concha de tu hermana, ¿qué haces acá en los canales? ¿Crees que te viole? Acá violo la gente, yo, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Que te mate la concha de tu madre? ¿Qué mierda querés, tontito de mierda? ¿Qué mierda querés? Tonto. Para que sepa que si mato al jefe de los vallas, soy el próximo jefe de los vallas. ¿Qué son vallas, eh? ¿Qué son vallas? MG. Un grupo de putito. Sobre hola, Julio. Los demás. ¿Te vayas, Hank? Hola, lindo. Hola, Julio. Hola, Julito. Hola, Julio. Hola, Julio. Hola, bomboncitos de leche. Hola, bombón. Acuérdense de eso. Saco foto para Twitter, ¿eh? Estoy re traumado, ¿cómo? No hago más cosas sexuales en mi vida. Sí. Tú me mordas, decime. Basta. No. Vale demasiado. Sí. Motito. Tranqui, hice un curso. A ver. ¿Un curso de qué? Es el carburador, tranqui. ¡Ah! Le vale. Tranqui, que te lo cambio. A ver, ahí. Sí, ajá, sí, mira, ajá, sí, es esto, ajá, sí, listo. Río era el otro chino que conocí el otro día. ¿Cuál quiere morir primero? Sí, es el chinardo. ¿Cuál quiere morir primero? ¡Hola, Skin! ¡Ole! Secuestrado, gato. Adiós, idiota. ¡No! Uy, no sabía que no era tan bajito. Le rehicieron la moto. Ah, claro, si te falta la bajita, cierto. No disparé, que cae la yuta. Y si cae la gorra, le damos. Si cae la gorra, le damos. Le di a él. Usted va a pagar el mecánico, ¿eh? ¿Qué mecánico? No, va a caer. Bueno, hasta ahí llegó, ¿eh? Disculpame, no te decime. Quise dar un tiro en la espalda. Joder, remil puta, me pegaste en la espalda, no me di cuenta. Estoy inflado. Mira, lo tenés ahí. No es en la espalda. Me parece que lo paló con el homóplato, lo sacó como que afuera. Como que te entró en ese homóplato y te salió por el otro homóplato. Corte ya o cabrera. Lo apuntalaron en el pecho y lo tenían en el apéndice, no sé. Bueno, ahí viene la gorra, gente. ¿Todo estamos armados? Viene la poli. Vamos al barrio. Vamos al barrio. ¿Quién me regala una pistola, por favor? Por acá, para la izquierda. Ah, bueno, lo que pasa es que...
Hay un policía al que quería convidarle una seca, Smoke. ¿Ah, sí? ¿Quién? Uno chino, ¿no lo conoce? ¿Uno chino? Policía chino, sí. ¡Ay! Uy, cuidado, por eso. ¿Dónde está la patrulla, chico? Ah, se fueron ya, nice. Se fueron, tira otro tiro entonces. Yeah, baby. Balas gang, los tiroteamos de los techos. Sí, estoy re contento, man. Recuperé la economía del barrio. Sí, vi que robaron. No vi nada. ¿Cómo que lo recuperaste? ¿Cómo hiciste? Nada, robamos un yate ahí. Ah, robaron un yate. Sí, estábamos tristes igual. ¿Cómo porque... ¿Cómo recuperaste la economía? Estábamos tristes porque habíamos hecho un encargo de 700.000, viste, casi de 1.000.000. Sí. Y nos lo habían cancelado, tipo, la plata se nos voló. Y estábamos en pelota. Hacían eco dos rondas y listo. Es verdad, había que hacer eco, ¿no? Había que hacer economía. A la mierda. Escuchame. Pasa que no podemos. ¿Pinta con enviarle una seca a Julito? ¿Sale con enviarle una? No, la droga me pone medio huevón, más huevón me pone de lo que ya estoy. Julio, ¿puedo verte vestido para las gambas para sacarte una foto? ¿Cómo? Voy a cumplir mi sueño, verte vestido con los colores de los balas. Yo era de los balas gang. Ah, ¿era? Acá, vine el son de paz acá y me echaron. ¿Ah, sí? Sí, fuiste. Por favor, ¿podemos ir a cambiarnos? Con la máscara pega más. Quiero verte así. Voy a buscar el auto, ya vengo. Ahí te giró un porrito, Julio. ¿Un porrín, a ver? Dale una sequita. Dale una sequita, Julio. ¿Tú dices? Espera, que tuve un problema mental, un segundo. Sí, yo también tengo unos problemas mentales. Sí, tengo psicosis y psiquiatra, tengo también. ¿Cómo pega esto? A ver. Gracias, Santi Pop. Santi barra baja pop. 13 tiró 100 bits. Pone acid. Creo que no funciona más el acid, ¿no? Lo sacaron. A ver. Dale una sequita. Una tranqui, Julio, que a vos te pega sacado. Tranqui. Julio. No le dé más. No, Julio. Te dije que no le dé. Pero deja de darle, ya está. Porrito, ¿dónde salió? No. Está re bueno. No, Julito. Está re. Uy, ¿quién me da un porrito? No, amigo, yo tengo. Pero no dejemos fumando solo. Se va a viajar. Esto es mío, ¿eh? ¿Puedo ver eso? Lo último que plantamos. ¿Estás bien, Julito? Lo que pega. ¿Y esos delincuentes quiénes son? ¿Los matamos a todos? ¿Quiénes son? ¿Tiro cada uno a la cabeza? ¿Cuáles son? ¿Quiero matar a Mr. Pink y Mr. Black? Unos mafiosos. El Moja creo que el que tiene la remera de 00. ¿Ese Moja? ¿Estás seguro? Creo que sí. ¿Estás seguro? Mirá que tengo el gatillo fácil hoy, Creo que sí, pero ten cuidado, si vas a dispararle. Le voy a dar una en la cabeza de una. ¿En serio? Sí. Pistola. Si me confirmás que es Moja, le doy. Ok. No sé si. Pero espera que se vaya el mecánico y lo haces.
yo mato al mecánico, pistola, pistola. ¿Por qué querés matar al mecánico? Buenita, está pasando. Tengo sed de sangre. Voy a llamarlo y el que levante el teléfono tiene que ser él. Dale. Yo te digo. Acá que me está funcionando mal el teléfono, Ahí quiero filmar esto, a ver. Pistola que pero la puta madre, que mal me funciona el teléfono de mierda. ¡Uy! Ahí está el teléfono, lo tengo, Ese segundo de derecha a izquierda. El de chalequito y el de la blanquita. No, ese es Owen, Tengo cuidado que ese está re loco, miren. ¿Y cómo es que atendió el teléfono? Ese es un nazi, no sé. A ver, voy a llamar a Mohamed. A ver, llame de nuevo. Ay, creo que no tengo el nuevo número. Ah, para que voy a pegarle al mecánico. Llámalo vos. ¿Cuál es? No sé. A ver, espera que llamo yo. A ver. Llámalo y que te atienda. A ver, Smoke está averiguando cuál es. Ese es que tiene la capucha. Ese de ahí que se quita con el teléfono. Listo. ¿Qué pasó ahí? ¿Disparaste? ¿Dijiste de verdad? ¿Qué pasó? ¿Pero no se escuchó? Fui yo que disparé, me aburrió. Creo que fue Julio. No, fue Julio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo nada. Che. ¿Qué carajo le pasó a la capucha? ¿Qué fue? Le dio la pálida, nada. Le dio la pálida. Dice la pálida. Le viajó, ¿no? Le dio la pálida. Mal viajó feo. No, la pálida. Estamos viendo a ver si. Yo hice. Yo hice un curso de medicina, Hostia. Vamos. No. Dale, vos podés. Estoy revisando a ver si tiene. ¿Cómo mierda le quedó? ¿Quién me dio una pistola? No estoy diciendo la pistola. Le iba a preguntar un tema de la marihuana. Vamos a cambiarlo entonces, vení. Y les agarra la pálida porque se drogan mucho. Vení, Julio. Vení, Paquito de Chino, si quieren. Tienen que dejar. No me doy cuenta si se desmayó por sed y por hambre o algo de eso. Pero no tengo dinero. Tiene que dejar la droga. No me doy cuenta. Tiene que dejar la droga. Eso al Paco. Balas gang, bro. Ah, no, te he dicho que podía. Le pasó algo, mire. Creo que no comió hace mucho. Creo que la sí, que le ha dado una pálida. Tenés que comer, cada familia de la pálida. ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba él? Parece que. Familia de la pálida. Sí, le ha dado una pálida, seguro, pero no comer. ¿Cómo se llama? ¿Mohamed? Mohamed, el moro. Ah, Mohamed. Mirá, y bueno, de hecho. Si yo llamo a un sanitario, a ver si viene. Me parece okay. Que la guacha no la se come y se acabó muriendo de hambre. Sí, mira, de hecho okay. Me hizo acordar que tengo que comer. Así si que el maricón de antes del mecánico, o sea, el médico no nos ha dejado entrar nosotros en el puto hospital. Hijo de puta. Sí, ese me quedó. Sí. Pues uno con gafas, tez morena y eso, con tirantes rojos. Ah, hijo de puta. Sí, creo que es por encubierto. Son muertos, me cago. Mírate, la digo así de cortado. Wow, pero la pierna que me acababa de sacar del cinturón, no te recago tiro conmigo. Moja. ¿Era tuya? Uf, no, sí, la mano la metiste en el cinturón de aquel. Flashé, pensé que era de moja, disculpame, del cadáver. Me han roto el culo muchas veces, pero todavía tengo sensibilidad, ¿Cuál sos, Juan? ¿Cuál sos? Disculpame. ¿Cuál va? ¿64 de 81? Juanma. Ah, tome. Impecable. Pensé que no se había dado cuenta, ¿viste? Estoy medio ladrón. No. Estaba medio en otra, pero me di cuenta. Estoy escuchando muchas sirenas, Me huele. En realidad estaba viendo si estaba atento usted. Bola redada, sí, tío, sí, muchas sirenas, Viste que acá, en este barrio, que siempre voy a estar atento, ¿no? Sí, lo estaba probando, que te manguea lo que venga acá. Son unos chorros. ¿Tú te imaginas que empiezan a salir patrullas de ahí arriba, tío?
Tiene que cruzar este hombre el coche todo rápido y empezar a pegar tiros como loco, ¿eh? Luchito, ¿cómo va ese Luchín? ¿Qué onda? ¿Todo piola? Tranqui nomás. Está armado el monja, che, Mon, ¿qué onda? El monja sabe cómo moja con ese pan. Con ese mirá al Mohamed, mirá al Mohamed, pobre pibe. ¿A la cómo? Monja, ¿qué te pasó, amigo? Me está copiando hasta el poner música. Macho. El moja mi mejor amigo, guacho, no quiero que le pase lo que nada. Debe moja, lo que debe moja el moja. ¡Ah! ¡Mierda! Uy, uy. Nah, no es que yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ah! La gente de barrio. Está, Paquito. ¿Por qué? ¿Por qué disparan con arma larga, Govire? Ahí está con arma larga. ¿Tenele? Farmo. ¿Cómo que no, Govire? Siempre está con arma larga, Govire. Toma, Luchito. Es apito. Tranqui. ¿Qué carajo pasa en este barrio? No sé, mirá, ese está volando ahí. Lo repuse. Cuidado. O sea, a nadie le jode si... No. ¿Quién es el del camión, amigo? Deje el golpito. A ver. What the fuck, ¿qué es el camión? Estamos haciendo juego de redada. ¿Qué no sé, por si, es que he escuchado mucho sirenas y he visto el camión y digo, pues aprovecho. Imagínate si hay una redada, ponemos esto, no pasa nadie. Espera, lo voy a mover. Cuidado de arriba, que lo vemos un poquito. Cuidado, no te caigas, calvo. Tranqui. Ahí, aparcado. Aparca 3. Perfecto. Pues llegué. ¿Por qué hay un camión? ¿Por qué hay un camión acá? No sé. ¿Llamaron una ambulancia para este? Ve, Mohamed, vos cuando te despiertes tenés que comer. Tenés que comer así hamburguesa, todo. Tenés que tomar agua, porque si no te desmayás. Qué quilombo, eh. ¿Dónde se metió Smokey, Julito? Saca la cámara, un par de fotos. No, Luchito, ¿está bien? Me la redí, me voy a subir al techo con la bici. Ah, era una diosa. ¿Llamaron a MS o llamo? No, cuidado. Sí, me flashé. Era mi reina. Fue un impulso nervioso que me dio. Madre una diosa. Ahí está viniendo, tranquilo. Todo va a estar bien. Que se muera para la mierda. No, joder. No, que la mamá pinta patente, no sirve. Che, yo me quedo con la mujer. Ah, la mujer la repartimos entre todos. Pero qué pasa, tío, ¿nos traen los camiones o cómo va el rollo? Yo quiero este. ¡Hijo de puta! Vamos a robarle. Paquito, ¿está bien? Nos pisaron las 6 ruedas del camión.
ruta. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero no me viste la rueda, calvo. No, no, al viejo. Hola, hola, Julito. Ah, sí, respondió. Hola, hola. ¿Dónde te metiste? Me fui a cambiar de ropa, ahora soy un gángster. ¿Sos un gángster? ¿Dónde estás? Te quiero ver. En el barrio de los Balas Gang. Yo estoy en el barrio de los Balas Gang también. Ah, bueno, ahí nos vamos a ver. Acá hay un enano. Ok, ok. Qué quilombo se hace acá, guacho. Que estoy intentando hacer un Tetris, espérate. Que si le mete un tiro. Bro. Este se parece al Hornswoggle. Aparcado. El enano de mierda. Te voy a tapar, conchetumare. Estamos en momento perfecto para una redada, no entras ni de coña. Uy, es verdad, ¿no? Enano, la concha tu madre. Intenten crear el barrio ahora, que intenten. Que tengo ganas de ir a pudrirla, así, tipo, no tanto a los tiros, tipo a los poli putearlos. Violar un par de personas, ¿qué dicen? Bueno, dejamos los dos camiones acá. Empezamos a hacer que la policía venga y cuando vienen los matamos a todos. Los matamos a todos, loco. No queda uno vivo. ¿Qué te fumaste, Paquito? ¿Qué mierda te fumaste? No queda uno vivo, la concha de su madre, gorra de mierda, loco. ¿Una foto con los camiones de fondo? Una fotito, dale, me gusta, dale bien. Matamos a todos. Sobre todo al policía chino ese. A los polis les ponemos esta canción. Quítala, espera. Posiciones de para la foto, ¿eh? Mira cómo llega Luquita, mira cómo llega el enano. Dale, enano. Guarda un poquito para la derecha, Julio. Esa no es de la puta que te batió. Es la misma mierda. No. Stay fresh, stay hot, and motherfucker. I rap that purple gang. I don't fuck with no green crypto. Them niggas not official. Stay fresh, stay hot, and motherfucker. I rap that purple gang. I don't fuck with no green crypto. No green crypto. Listen. Eso. Cuerpo, la concha de. La secuencia que se va a comer el doctor. Tenemos la del hospital así. Se muere. Ahí, en la vereda. Oye, no lo veo, si lo puedes cargar, por favor. A ver, cárgamelo a alguien. Ahí está, lo veo. A ver, para que no. Lo vi volar. Mira, ya cayó. Tiene un pulso que se le nota desde acá, ¿eh? ¿Dónde está? Creo que le salta la. Mira la carótida como le salta, ¿eh? Uy, espera, me están llamando, en serio. Se robaba la ambulancia del pobre chabón. Dale. Mueve la carretera.
cofre. ¿Qué pasó? ¿Jugando, Julito? Claro. ¿Cómo te atreves a venir sin partir? Estamos fiestón aquí. Llegó uno y ese quién es. ¿Le volamos la cabeza? No. ¡Enano, la concha de tu madre! ¿Pero qué hace el niño pequeño? ¡Hace quieto ya, hostia! ¿Qué me pega el cabeza de esponja este? El muchacho. ¡Pulga marina y la concha de tu madre! ¡Dale, puto de mierda! Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Perfecto, perfecto. Acá, con el teléfono. Che, no, ¿qué es no puedo sacar la vista del teléfono. Medio rancio, Luz. Por favor, denle un teléfono a este gorro. ¿No tiene teléfono? Voy a llamar como un porro. Me lo chorearon. ¿Lo chorearon? ¿Y voy a tener? ¿Y si te pegamos un empujón? ¿Cómo? Si te pegamos un cuy. No. Ahí está. Bueno, no. No. Ahí te traigo. Estoy muy viciado el teléfono, boludo. Próxima persona que apunte y que use la pistola para disparar, lo voy a matar. Estoy viendo porno. Vuelvo a repetir. Próxima persona que apunte. ¿Cómo? Ok. Me importa una mierda. No, Alguien más dijo algo aquí sobre mí. Creo que tenés ahí. No, Julito. ¿Alguien más dijo algo? ¿Qué pasó? No, Julito. ¿Alguien más? Julito, no. Julito, no. Pero no, Julito. No hay persona en el mundo que pueda ver a Julito. ¿Alguien más dijo algo? ¿Tiene algo en contra de mí? Se tropezó, señor. Ok, eso quería escuchar, gracias. ¿Lo levanto o lo dejo ahí? Ustedes me ordenan. No, levántalo. Haga lo que quiera con ese. Si se lo quiere llevar, se lo puede llevar. A mí me importa un culo quien sea ese. La ruta. Oye, voy a sacar una foto a mi amigo. ¿Cómo le van a disparar, Julio? Persona que vuelva a hacer lo mismo, se le va a dar un tiro con la cabeza también. ¿Qué cosa? Rompa la bola. ¿A quién hay que matar, loco? No entendí nada. ¿Hay que matar a alguien? Yo no entendí nada tampoco. Creo que hay que matar a alguno de estos. ¿Qué pasó? ¿Chino? Pero no sé ni quién mierda sea ese. La próxima lo mando para otro lado. Porta un culo quien sea. Pues se va a botilar para otro lado. Para acá no lo quiero. Vení que tengo todo en el auto. ¿Dónde está Ken? Estamos todos locos. ¿Cómo van a matar a Julito? ¡Vamos, Julito! ¡Ahora que sale esta! Vos podés, Julito. ¿Qué situación se encuentra mi amigo, doctor? Sí, tenía el pulso un poco bajo, pero este suero debería ayudar. Sí, ahí está mejorando. A ver, vamos a palpárselo. ¿Si le mete cocaína por el ano, funcionará? No. ¡Dale, Julito! ¡Vos podés! ¿Sabes cómo lo levanta? Un poquito de cocaína, Isa, lo levanta en 2 minutes. ¡Vos podés, Julito! Vamos a intentar. ¡Vamos a salir! ¡Vamos, Julito! ¡Arriba, fuerza! ¡Vos vas a salir de esta, Julito! ¡No se vaya la luz, Julito! 1, 2, 3. Anda hacia la luz, Julito. Julito, ¿dónde estás, Julito? No. Julito. Venga, el suelo, manténgame el suelo. Ahí va. Se lo tengo. ¿Me escuchas, Julito? Ay, verdad. ¿Cómo está? ¿Cómo está, respondió. Julito? Respondió. Ay, sí. Ay, ¡vamos, Julito! ¿Qué pasó, onda?
Ay, de acuerdo, de acuerdo. No sé quién fue el que le disparó. Alguno que se comió la peli de pandillero. Saca la cámara, un par de fotos. Debe ser ese que dijo. ¡Oh! Ese que dijo a Smoke que estaba re loco. Esa mi bici, amigo, por favor. Mi bici. Bueno, yo voy. ¿Qué onda, loco? ¿Estás bien, huevón? ¿Está bien, Julito? Ay, hola. Hola, Julito. Me veo raro. Sí, eso porque está un poco mareado por el golpe. Don Smoke. ¿Ven? ¿Me escucha? ¿Me escuchás? Sí, ¿cómo es eso que tu gente le dispara a Julito en la cabeza? ¿Estamos todos locos? ¿Cómo? Le dispararon a Julito en la cabeza. Vos ¿quién? Le quitaste al barrio. Julito es el delantero de X. ¿Qué te voy a decir, Kane? ¿Quién le disparó a Julio? X. ¿X? Pues ya la llevo. Está perfecto, está RG. Pues el peruano ese. Le faltaron ese. El respeto, no sé qué. Le faltaron primero el respeto. Que nada. No. No, pero lo ha levantado yo en MS, creo que está allí ya. Ya está bien, Okay. Julio. Uy, perdón. No quiero más agresiones en este barrio, ¿me escucharon? Última, como negros a las piñas hacer las cosas, no ando un tiro, eso... porque así es fácil hacer tracks y matarlo a la mierda. Sí, justo te iba a decir eso, escúchame. Montamos una fiesta, tío, como la de la otra ciudad, tío. Una mítica fiesta de los palas por aquí, tío. Y llama toda la ciudad, toda, y ponemos unos todoterrenos ahí en medio y montamos unas peleas ilegales con apuestas. Si querés, lo hacemos. Y prendemos fuego a todo. Música a tope, baile. Venga a toda la ciudad. Sí. Y la última empezamos a hacer apuestas de pelea. Bueno, me gusta la idea. ¿Qué dices? Tú por mí invitamos a toda la ciudad. Sí. Venga, venga, que venga. Tenemos los camiones ahí para hacer bloqueo y para. Ok, sacan todos sus autos, vale, again. Escuchame, Paquito. Paquito el chino. Vamos a prepararlo. De cambio, por ahora, yo quiero ver cómo les queda nomás, ¿ok? ¿Cómo? Dale, dale, vayan a cambiarse, dale. ¿De violetita? Okay, dale, okay. Por ahora, por la fiestita. Van acá, a la fiesta caemos así, pero antes vamos a robar algo que estamos medio aburridos. Ok, dale, vayan, conche, romana, vayan, porque los recargo a ti, perdón. ¿Cierto? Ole, manco de mierda. ¿Cómo mierda me pegas de ahí, hijo de puta? What the fuck, bugueadísimo. ¿Dónde estoy, boludo? ¿Dónde quedó Julio? Dame la bici, gato, dame la bici. ¡Eh! Dame la bici, lento, la concha de madre, dame la bici. Bueno, no se atraviesen. Cordoncito, pero duro, bien duro. Chino. Buena, Carlito, ¿me escucha? ¿Vamos a robar? Eso es lo que le iba a decir, va haciendo hora de ir, de meter unos lobitos. Dale, van acá.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir en dos. En dos motos, ¿no? Depende. Si agarramos dos LN, vamos a tener que sí. Y... si vamos a agarrar uno solo. Y tampoco lo podemos agarrar a uno solo en una moto. Espera, espera que lo llamo, espera que lo llamo. Dale. ¿Qué mierda me llama? ¿Sí que decía? Igual si vamos en una sola moto no los podemos agarrar los dos, sí. O sea, uno. Ah, claro, no. Si vamos los dos, no. O sea, no, vos tenés que sacar dos motos, sí, sí. Sí, necesitamos dos motos. ¿Y qué hacemos? ¿Con un rehén o con dos? Si podemos sacar dos, mejor. Yo ya no sé qué moto usar. Y ya que estamos con las dos motitos. Ahora que sacaron el puto... ¿Y la anterior de ustedes onda mejor? Creo que esa es mejor, ¿no? Y mejorar. Y probará, quizá la mejoraron un poquito, andate para allá. O solo se empeoró la Lufian. ¿Por qué nunca se pone el cinturón el chino, amigo? ¿Qué pasó con la Rufián? ¿Me donaron? Uy. Creo que no lo vi. Donaron 1000 euros. Nada, están todos locos, amigos. Si no me sale acá la donación. Si alguien se suscribió. Sender, muchas gracias por suscribirte, amigo. Muchísimas gracias. La Rufián lo que le hicieron es le bajaron los stats, boludo. No sé por qué. O sea, ya no va tan rápido como iba. ¿Qué onda el chino? No. What the fuck? What the fuck? Chino. Si moriste, mandá un ticket porque no chocamos. O no tenías el cinturón puesto. ¿Está bien? No sé qué le pasó al chino este. Dios mío. ¿Será Paquito? Sí, yo soy Paquito. ¿Qué le pasó? En mi visión nada, en su visión creo que chocamos y murió. Así que voy a llamar... ¿Y si lo llevamos al hospital en vez de llamar? Pasa que no podemos ver un cadáver que chocó. Ah, verdad. Si hay 4 MS. Ok. Quito. Me da su número. Voy a ver algo. Es para ver el nombre de la calle nomás. No te asustes. Ok. No tengo nada en el LOL por si acaso. No, estoy viendo el nombre de la calle que aparece abajo. Paquito. Este es el chino, es Kevin. Sí, Kevin. Oh. F por Kevin. ¿Y quién es ese? F por Kevin. Ahí va. Bueno, habrá que esperar al EMS. ¿Vos qué haces así, toda encapuchada? ¿Y ese? No sé. What the fuck. Uy, me asustó, señor. Paquito. Alto timing.
Ok, mucho. Usted, Julio me dijo que Kevin me iba a dar trabajo y no lo ubiqué más después que me secuestraron. Julio falleció. ¿Qué? Sí, falleció. Se metió en un barrio que no se tenía que meter allá. Le metieron entre bastantes sujetos pandilleros, muchos tiros en la cabeza y bueno. F. Usted siempre me comunica de los muertos. Me comunicó sobre mi primo que murió, sobre Julito. Es raro. ¿Usted está dudando de mí? No, no, no. Solamente que usted comunica muertes. Es profesional en eso. Así es. Paquito. Pero, a ver, Julio me dijo que Kevin me iba a ofrecer trabajo. Kevin, y mira, pregúntale si querés. Ahí lo tenés. Pero usted tiene el número de él. De Kevin, ¿no? O sea, no le pregunté porque me secuestraron. Y no lo pude comunicar más. ¿Qué locura? Sí, uno que se llama Mr. Black y Mr. Pink. Ah, sí, son los mejores ladrones de la ciudad son esos, tenés que tener cuidado. De todos los lugares que robaron, en ninguno lo atraparon. Eso me interesó. Ah, son re crack. ¿Y cómo sabe tanto usted de ellos? Y pues son famosos acá en la ciudad, Mr. Black y Mr. Pink. Preguntale a cualquiera en la calle y te van a decir que sí. Mire, acá está el micrófono. Hable. Mr. Black y Mr. Pink son dos chorros muy famosos acá en la ciudad. Se habla bastante de ellos, los policías lo conocen casi todo. Y nadie sabe su verdadera identidad, lo cual es un misterio. Ah, muy buena entrevista. Faltó el camarero. Uy, me recuesta. Voy a dar una vuelta. Está buena la motita, ¿eh? ¿Qué onda? Aquí llegó tu tiburón. ¿Escala montaña esa? Levantate, chino. Perdón. Paquito, ¿qué pasa? Perdón, le quería pegar al chino a ver si se levantaba y... Yo le pego. A ver si le puedo hacer primer auxilio que aprendí en la guerra. Uno, dos, ahí en la cola. Tres, cuatro. Yo veo mal, creo. Lo veo en otra parte. Siete, ocho. Uy, me da miedo estar acá. Nos van a secuestrar. La puta madre. ¿Qué pasa, bro? ¿Necesita algo? Que no venía a secuestrar. ¿Necesita algo, amigo? ¿Te perdió algo? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Poquito. Hola. ¿Te está hablando? No se escucha. Ah, no, viniste con toda la cara tapada y me re perseguí. ¿Qué onda? Ah, pero es porque tengo moto. Ah, ok, perdón. No pasa nada, ¿eh? Yo pensé que no iba a querer hacer algo a nosotros. Ella también estaba con la cámara tapada. ¿Cámara tapada? ¿Qué? A ella también la apunté, tranquila. ¿Puedo probar tu motito? Sí. ¿Qué onda esta moto? ¿Está buenarda? A ver. No. No puedes. Bájate. Se subió. Está buena. Motaza. Disculpe, quería probarla nomás. ¿Eh? ¿What? ¿Qué hace, señorita? ¿Qué hace? ¿Qué? No se maten. Me quedan solo tiro. No se maten. Corre.
¿Por qué, señorita? ¿Por qué? Nunca toques la moto de un motero, imbécil. Dios mío, ahora está Paquito. Ah, oh, me queda un solo tiro, guacho. Paquito estúpido, F en el chat también. Me queda un solo tiro. La estaba cagando a tiro. F. Le quise dar el último. Ah, tengo que llamar a 12 meses. O sea, MS. Uy, no sé hablar. Le quise dar en la cabeza, pero. ¿Qué sé yo? Aquí llegó tu tiburón. Nah, qué malísimo. Le colé una banda de tiro. La agujería toda. No le pude dar el último a la cabeza. Me quedaba un solo tiro. MG, llamé a los meses, le dije, había una señorita motoquera que le había disparado a Paquito. Necesitaría ayuda urgente. Estoy mejorando un montón en cuanto a puntería. Apenas empecé era malardo. Ahora le metí un par de tiros, antes no le hubiera metido ni uno. La puta madre, justo guardé el arma. ¿Por qué disparó? No sé. No sé ni cómo llegó acá. Me disparó... Ah, porque le robé la moto. No se la robé ahora ni siquiera. Ahora tengo Kevin y a Paquito muerto. Le dije, quería dar una vuelta. Y me empezó a disparar de espalda. Pero bueno. Qué sé yo. Ahora sí lo voy a defender bien. La que venga o el que venga le doy un tiro en la cabeza. Me haces de mierda. No hacen nada. Sí, modo subs. Duro. Free pelado. F. ¿Cómo andan, muchachos? A ver, voy a ir a buscar a los MS, yo creo. Porque no vienen los putos. Espérenme acá. Igual no se puede mover, está remuerto. Panita, ¿qué haces? ¿Todo bien, amigo? ¿Qué onda, miope? Todo bien, amigo. Bájate la sensibilidad. Puede ser. Decí que no me metió el primero en la cabeza. Porque me disparó de espalda a corte. A matar. Era de la banda de los motoqueros, sí. Sí, está bien, tiene sentido. Tiene sentido. Es como que le robe la moto un valla. Me va a dar en la cabeza. ¿Qué programa usás para streamear? El OBS. Banda de subs, sí, son un montón, guacho. ¿Qué onda, Martín? ¿Para cuándo un tuti? No sé, ¿para cuándo un tutín? Ne. Igual le pegaste. La agujería bastante, amigo. Le pegó un par de tiracos. Pero bueno. Me quedé sin balas. Y yo dije, uy, última bala, le tengo que dar en la cabeza. Y no le di en la cabeza. Pero... Sí, le pegó bastantes tiros, pero no sé cuántos tiros te tienen que dar en el cuerpo para que revivas, para que mueras. La llegada cerrada con la UCI. Debería tener más bala en el arma. Y RL con el pana. Ey, la sube que no se está cayendo el... Paquito y Kevin. Tienen musculito barra cuerpo que no lo veo. Ya le traje el MS. Me acá está. Un aviso, compañero. Está Paquito, que le disparó una motoquera. Y está Kevin, que murió por choque. O cayó inconsciente, no sé. La rompió. Eso por tirar la otra arma. Sí, la otra arma la tenía recargada y esta no la quise. No, la ayuda no hace nada, policía de mierda. Aquí llegó tu tiburón. ¿Usted no será una escamilla de mí? Ricardo. ¿Salió bien? Andes.
Hoy haces clip por sub, no creo, amigo. ¿Cuándo pones el descuento del VIP? Tal vez mañana, tal vez mañana. Voy a avisar en Instagram. Hace ya tiempo. Vendé la rufián y el auto. Choto, capaz te haces unos 10k para otra moto. Igual repoto los policías, por un tiro te cayeron 20.000 y ahora ni... Pero no es lo mismo un policía que un... Que en un MS. Ah, es verdad. Sí, no cayó ni un policía. Gracias, N120145 por esa suscripción con Prime, amigo. La subiste una locura, muchas, muchas gracias, guachín. O guachina, no sé. Guachine. Pongo un reggaetón viejo, dale. Banque que estoy roleando esto. Creo que tiene un roce de bala atrás de la oreja. Dios mío. Pobre Paquito, 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 Paquito. Y soy yo. Un chaqueño para la vecino. La sube. La Champions League la sube. Ya, creo que tienes que tener a Kevin primero. Él está hace tiempo acá. Ay, mis moratones. Uy, te rolea todo esto. Me voy a esconder en la patrulla, por si acaso si viene alguien. Kevin seguiría inconsciente. Buenas, me informé que te llamas Paquito, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien, ¿qué me pasó? ¿Todo bien? Me dijo una señora que ¿yo? Te dieron un disparo. Al parecer la persona disparaba mal porque no logró dañar. ¿Te cuento? Desde afuera. Te subiste a una moto una persona y se enojó y te disparó. Y al final te noqueó y dijo... ¿Estás seguro que logra escuchar bien? No sé si te diré que le hagamos una prueba auditiva, algo así por el estilo. O si usted empieza a escuchar muy fuerte o algo así. Escucho solo con la oreja izquierda. ¿Y eso recién o usted recuerda algún...? Siento como un malestar en la oreja derecha. ¿Qué me pasó? No entiendo. ¿Le digo eso recién o...? O sea, ¿siempre ha escuchado así o apenas ahorita? Ah, no, eso de que nací, de chiquitito. Ah, bueno, no me asusta así, entonces... sí, no... No, está todo bueno, bien. Entonces si te sigue doliendo algo así por el estilo de la oreja, te recomiendo que vayas al hospital para que te hagamos una prueba auditiva para ver si tú... Tienes que ir al oculista. O algo así. Ok, muchas gracias, doctora, muchísimas gracias. Vale, no hay problema. Voy a atender a Kevin, cualquier cosa me dice. Dale, perfecto. ¿Cómo que quién me disparó, me dijiste? Una señora motoquera dijo, y al final dio un mensaje y dijo... Nunca te subas en la moto de una motoquera. Ah, o sea, que una fue. Motoquera. Ok, nunca... ¿No pudiste ver cómo era la moto o algo? No, pero... Yo tengo varios amigos motoqueros. Nunca te subas a la moto de una motoquera. Ok, voy a tener que cuidarme un poco con los motoqueros o matar a esa hija de mil putas. Muchas gracias por la información. Así que me quedé sin bala. Señorita, ¿usted sabe qué le pasó a Kevin? Creo que me ha dicho que chocó, ¿no? Uy, mi mente. Señor, ¿me escucha? ¿Logra escucharme? Uy, ahí pasa una motoguera. ¿Me
escucha. Ah, perfecto, que le duele. Todo el cuerpo. ¿Cree que se pueda parar? Lo ayudo. Mente de mierda. A ver. Mire, le voy a entregar una pomada para que le aplique donde le duela, va. Sí. Venga, si le sigue doliendo el cuerpo, vaya al hospital. No, no hay de qué. Bueno, entonces yo me retiro, señores. Cuídense. Adiós, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ok, hasta luego, tenga más cuidado. Vamos, chino. Nos vemos, hasta luego. Al favor. Espera un poco, saquito. 1099. Chao, Kevin. Adiós, estamos, amiga, muchas gracias por llamar al MS. Gracias. Adiós, Paquito, Paquito. Bueno, ¿vas a sacar una moto, chino? ¿O te tengo que meter un tiro? Ah, o usted la colada, espera que no me puedo bajar, porque la vista es medio complicada. Está confiscadita por culpa de una personita de por ahí. ¿De quién? ¿De Julio? ¿Vos no tenés balas? Chino. Chino. Chino, ¿tenés bala? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Tenés balas? No tengo ni... ¡Ah! Sí, tengo una guardadita. Ah, no, la saqué. No tengo arma, ¿eh? Bueno, vamos a buscar balas a casa. Dale, vamos. Mala idea, ¿no? Cargar un poquito de combustible mientras. No es mala idea. Amor salvaje. Quiero robar un banco, pero no. Bowen no responde. Misteriosa mujer. Mira, chino, yo tengo esta. Mira esta. ¿Cómo se llamaba? Creo que es esta. ¿Esta buena para la montaña? El problema de esa es que solo de una personita. ¿Ves que lo puedo subir? A ver.
Ahí tenemos. Claro, pero estaba por todos lados. La BF-400. No tengo que dejar de gastar bala al pedo, boludo. La BF 400 me compro, gente. ¿Qué ocurre? Un mensaje que me manda Julito acá. ¿Qué dice? Me mandó una foto de Messi. Julito, amigo. Hola, ¿cómo estás? Saca una moto, chino. Y vamos. Hola. Dime, Paco. Necesito volver a pintar unas patentecitas. Dame 5 minutos y estoy en el taller, ¿vale? Dale, perfecto, vamos yendo para ahí. Aquí estoy muy lejos, pero voy. Muchas gracias, qué servicial. Cóbrenos, por favor. No. ¿Cómo? Cóbrenos esta vez. No, obviamente esta vez le cobro. No te preocupes. Que ya estoy en la quiebra otra vez. Voy. Dale. ¿Dónde va, chino? Estaba cargando, sacando un poquito de dinerito para cargar combustible. Ah, ok. ¿Está listo usted? Vamos, arrancamos para ¿dónde? ¿Al norte? Te estaba siguiendo recién, pero no te veo. Ah, lo perdí, estaba en el cajerito. Como no me escuchaba, arranqué y dije, vamos a ver el tiempo y sacamos el dinerito. Ahí está, ahí está. Ok, venís ahí. Vamos a...
me dijiste terminemos. ¿Qué fue ese choque? Re bugueado el choque. Se ve como parado. No. No gaste bala al pedo y gasto bala al pedo. Soy un capo. Oh. Oh, el pana secreto tiró una suba. ¿Qué le regalaste, amigo? Un X más tierno. Gracias, panita. La rompes, amigo. Muchas gracias. Buenas. Buenas. Estamos esperando a Nicole, que no dijo. No dijo Nicole que venía para acá. Nico está en el camino. Ok. ¿Sabes si es un mecánico? No. ¿Por acá? No, hay una máquina de café, así que no agarro algo. ¿Cómo, cómo? Ah, ok. Mecánico acá no hay. ¿Me escuchaste? ¿Cómo? Que allá tenemos una máquina de café, por si querés. Oh, muchas gracias. Buenas tardes. Gente. Moja. Buena. ¿Cómo mierdas? Guacho, qué mal canta el chat de vos de mierda. Sí, ¿qué? Se escucha como el orto. Pero, ¿tanta gente acá que hay fiesta? Sí, hay fiesta, guacho. ¿Lo vienes, lo vienes, eh? Hay fiesta, loco, ¿cuál pinta? Bien, a pintar los que estos son malentos, les regané. No, estaba esperando acá para ver si viene alguien acá a arreglar la moto. ¿Cómo anda, Perú? Todo bien, bueno, acá todo bien. Bueno. Ah, ¿llamaron un mecánico acá adentro, ustedes? No, sí, miren, sí, ah, llamaron ustedes, pero mira que va para afuera. No, acá no hay mecánicos. Esto es para pintar. Claro. No, tío, bueno. Pero capaz. Pues, no. Todo, claro, no hay nadie, bueno. Pero es que no hay nadie. Llamamos hace 3 horas. Buenas, buenas, tienen buenas. Que ir al taller, el que está atrás de comisaría. Dice que pintemos. Ah. Sola, ¿no? Ay, bueno. Sí, sí, bueno, bueno, bueno. Es difícil. ¿Todo bien? ¿Cómo encuentra? Oh, bien, ¿cómo le va con su Game Bloom? Me alegro. increíble con el Game Bloom, ¿eh? ¿Ah? Vamos nomás. ¿Soy yo? ¿Ustedes también escuchan todo trabado? Sí, sí, está todo. La garganta estamos como todos. ¡Hola, hola, hola, hola! Sí, estamos todos en la mierda, ¿no? Sí, sí. Un poquito. Ahí está, ahí está. A ver, vamos por partes. Este señor de pantalón verde. Ok. Mi amigo. Este amigo. Pero se le rompió la moto. Vale, ahora mismo voy a llamar a un mecánico. Yo. Ah, bueno. Yo voy a esperar al mecánico también, así. Perfecto. Arreglo la moto. Y después me pintará patentito. Ya va, que si me sale el celular en algún momento de mi vida, pues lo lograré. Esperen. Está en la Real Shit Displays, ¿eh? ¿Qué quería hacer esto? Espera, ya sé lo que hay que hacerle, pero necesito que las motos para la deco las saquen y las pongan allá. ¿Esta moto pero la no, saco? Vamos a esperar. Sí, sí. ¿Dónde la pongo? Ahí al lado del... Llévalos tú a donde vayan. Ah, acá ponela. Síame. Perfecto. Las dos, ¿no? Sí. Va, la mía debe estar media rota, sí. Yo lo veo bien, ¿eh? Corte al 100 porque me pegó un par de palazos. Muchachos, cuando vengan a hacer esto, traigan siempre las motos para acá, ¿vale?